bienvenidos un día más a Radaxian City, semana 8 de la temporada 3. Pam 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 pam. Muchas gracias, Buscar Vídeos, por resuscribirte durante 29 meses. Y gracias a Buscar Vídeos vamos a hacer un sorteo de un juego random de Steam para todos. Bienvenido, Buscar. Bienvenida, Susi. Darío, bienvenido. Patitos, bienvenido. Rastafari. Ups, Atomy Gamer, ¿qué tal? Y además, sorteo para los suscriptores del canal del pase de batalla de la temporada 2 de Fortnite. A no ser que quieran el de la 1, que también se puede dar. ¿Qué tal el fin de semana, gente? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal estos días festivos? ¡Ay, mi arbolito con las enredaderas! ¡Qué bonitas! ¡Mira, mira qué bonitas que están! Y vamos a darle caña ya a esto. Vamos a ir bajando un poco la música, que está muy bonita, pero hay que bajarla porque si no, no podemos... No podremos hablar. Y nada, nos vamos al directo y vamos a dar la bienvenida. Una calurosa bienvenida. Vamos a empezar. Empezamos de la otra vez de abajo para arriba. Pues ahora de arriba para abajo otra vez. Por orden alfabético. Una calurosa bienvenida a Buscar Vídeos. Hola, Buscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A Darío. Hola, Darío. A Marazda. Hola, Marata. Y a Susi Krog. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Hola, ya está. Aquí estoy. Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Aquí. Muy bien. Trabajando. Aquí. Bueno. Mi fin de semana. Yo matando creepers. Aparte de las tareas domésticas. Voy a poner. Voy a preparar el tema de. Del sorteo para luego. Aquí está, vale. Bueno, ¿a dónde vamos? F, yo ya me estoy preparando. Ah, bueno, voy a salir y entrar, porque me voy a cambiar de ropa. Hay que dejar. Vale, guay. Sí, es mejor no llevar así encima. Vale. Yo llevo dos manzanas doradas, zanahorias doradas y esmeraldas. Y luego ya en el Ender Chest llevo esmeraldas. Y ya está. ¿Cómo lo ves? Para que las manzanas doradas. Sí, siempre las llevo encima. Una costumbre que he cogido. A mí también me gusta llevar manzanas para cambiarme de ropa. Voy a poner más musiquita. Dame un segundito mientras los demás dicen lo que van a hacer. No, no miréis, que me voy a cambiar de ropa. No miramos. Te puedes cambiar allí, bueno, si llevas el Ender Chest. No puedes mirar Marada, ¿no? Que está a casa contigo. Yo sí que puedo mirar, uy, claro. Qué guapo. De otoño, ¿verdad? Es que es lo mismito casi, pero... Ya veréis qué mono este. Yo me voy a poner la de... la de mi equipo. Ya verás que... Que como no competí, me retiré, pues... ¿Qué equipo? Sí, pero todos, es que si todos llevo... tenemos una equipación. No te acuerdas. Sí, yo, no la... yo la iba a llevar, pero no. Pero no la llevo porque si no, no se ve el traje. No sé dónde la dejé. No, es el mío. Este es el que usé al final. Yo voy a llevar el traje de los Pizzly. Este era, ¿no? Ostras, no me acuerdo. Se me borró por el creeper. Tengo que hacer. Wither, tengo que ahora vengo. Este es el que hice yo antiguo. Que era verde y cian. Pero todo el mundo usaba el verde lima. Y al final me pillé el rosa. ¿Hay que llevar muchas esmeraldas?
No, tampoco tantas. Gracias. Les tengo que poner nombre. ¿Ves? Aquí tiene nombre. Nah, pero esto no me lo llevo. Hola, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, gente, hoy es el festival de... vamos al inicio, ¿vale? Y llevad una barca. Vale. Y ya está. No sé si aquí tengo hueco para dejar la armadura. Ahí está, armadura puesta y... A ver, realmente no pasa nada por llevar cosas, ¿eh? Pero bueno, es mejor más o menos vaciar un poco. Las alas. Uy, ¿qué es eso? Alguien ha usado el yunque fuerte, fuerte. Le ha dado un martillazo que no veas. Llevamos una barca entonces, ¿no? Ah, esto además yo lo llevo, no hay problema. Ah, vale, qué susto. Sí, hay lagazo, vale. Vamos a ver. Oh. Vamos a. ¿Nos tumbamos o qué? Sí, ¿no? Ah, sí. Pues espera un segundo. ZZ. Que voy a venir. Esto. Vamos a ver por aquí. A ver, gente, ¿qué os contáis? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Lo habéis pasado bien? Yo sí me lo he pasado muy bien. Lo que llevo de momento. Tú estás muy contento, que te noto yo contentillo. Sí. Está bien. Bueno, ahí voy. Ese, ¿qué tal te va la voz? La voz, bien, bien. Ayer grité mucho. Mejor, pero bueno, tengo la garganta un poco. Pero no es solo de gritar, es también el tiempo, ¿eh? Una cosa, Efe, ¿vamos ya yendo o qué más? Sí, al inicio. Vale. Ah, con una barca has dicho. Sí. ¿Con una barca hay que ir? No, puedes ir en el Nether, pero llevo una barca en el inventario si quieres. Bueno, podemos compartir barcas, ¿eh? Con que lleve la mitad, vale, ya vale. Vale, pues a mí me llevas tú, Susi. Vale, pues llevo yo una barca. Dale. Ahora nos vemos, Susi, te espero en el pasillo. Así nos vemos me todos. O Marada, no sé si tú estás ahí por o no. Si alguien lo lleva. Llevo tres barcas por si necesitáis. Quedamos en el pasillo del Nether. Vale, ¿en qué pasillo? Así nos vemos. Sí, estoy ahí. Ah, vale, yo voy ya mismo. Ahora mismo me vais a ver ahí ahora. Bueno, decir a los que nos... ¿Reloj? Sí, claro. Sí, en realidad se puede llevar cosas. Yo sobre todo es el tema de la armadura y eso. Vale. Y es mejor ir lo más vacío. Hola. Bueno, yo llevo un traje nuevo. Bueno, para los que nos estén viendo. Tienes la armadura. Susi, te estamos esperando. Sí, pero tú, ¿y tú por qué llevas la armadura puesta? Venga, tarda, ahora me la quito. La puedes meter en el Ender Chest luego. Estás mirando en el pasillo equivocado. Estamos en el de Gaia. Sí, es que ella está un poco más abajo, aquí. Está aquí. Mira, ahí viene. Hola. Hola, mira qué guapo voy. Anda. Hostia, esta es antigua. No, este lo cogí el otro día y lo arreglé. Esta es una de otro día. Ah. No, es otro, pero está editado. Ay, sí, la puesta así marrón. Ahora ya está, eso ya en privado. Le ha puesto florecitas moradas o algo en el pelo, se ha puesto. O sí, cositas. En el otro también tengo flores moradas en el pelo, sí. Hola, Oscar. ¿A qué estoy guapa? Mira, no me quita ojo, mírala. ¿A qué estoy guapa, Oscarito? Oscarito no me dice nada, es más hostia. Oscar y yo vamos de... Nos da un piropo. De nuestros equipos. Y aunque seas Miss España, vaya. Yo como no vaya solo con botas y casco, porque el otro gorro. A Oscar es que le interesa el interior. Yo corro mucho por aquí, no sé por qué se me da muy bien el ir por los pasillos. Bueno, para los que estén viendo el directo, voy a quitar un momento lo del sorteo activo para que se vea que arriba pone el Festival Otoñal está disponible, ¿vale? Lo pone ahí como si fuera un boss. Y claro, en el directo no se va a ver eso. Porque hay un cartel. ¿A dónde vamos, Efe? ¿Al inicio? Al inicio, sí, a Radaxian City. Vamos allá. Y decir que lo que se ve a la derecha de abrazos son creepers asesinados por los jugadores. Y bueno, pues Marazda va en primer puesto con 1380 y Susy Cruz en segundo puesto con 1015. Sí. Y hoy a las 8 pues ya termina. ¿Qué haces, Oscar? ¿Estás nervioso? Ahora lo dejo todo y ¿qué haces? Estoy tenso.
Aquí hay Ender Chest, pero allí también hay Ender Chest, ¿eh? O sea que no hay problema. Vale, vale. Taratata. Yo llevo esmeralditas en yo mi barra de esmeraldas y comida, pero en el Ender Chest. En el Ender Chest llevo un montón cosas? De. Sí. Oscar, te doy 64 esmeraldas. Para guardar más. No, yo tengo. Vale, vale. Ah, para ti. Sí, puede ser. Pero bueno, pues llevar en inventario, no hay problema. Vale. Bueno, sí, si no me pongo cosas en el inventario y dejo que mira. Muchas gracias, Toto, por seguirme. Espero que te lo pases bien por aquí. Darío, ¿te has cambiado de traje? A ver. Ha caído el efecito en la jarra. Hola. Yo sí, para la feria me pasó. El Darío, que te estaba cogiendo una espada. Ah. Cuidado que hay fuego ahí, ¿eh? No tiréis las cosas al fuego. Estaba robando. Vareala. Estaba robando. Voy a cotillar. Calla. Coño, calla. Que te mato. Ahora vengo, me tengo que ir a comer. Muy bien, vale, buen provecho. Mira, tenemos que ir. Dieta rigurosa. Tenemos que ir por aquí, vale, más o menos. Aquí arriba. Por favor, ¿dónde es Efe? Por fin, ¿dónde es? Yo te la he devuelto. Vamos aquí, vamos hacia el norte. Ah, no me digas que es hacia el norte. Sí, es hacia el norte. Anda. ¿Qué hace? Yo tengo que guardar cosas también. Mira, voy a poner esto. Me hay cosas que no he guardado y muy mal por mí. ¿Pero no recto hacia el norte? No, no es recto del todo. Ahora te lo digo, un segundito. No, a ver. Esto lo voy a llevar. Vete por si tú acaso. Delante, mira. A ver, pongo otra barca por si queréis vosotros. O ya tenéis. Os pongo otra. Muchas gracias al BearMG por seguirme. Mira, pero yo te me llevo bien esta por parada, aquí. Súbete. Vamos a un eventillo que hemos preparado, un despedida del otoño, porque ya hoy claro, entramos en invierno. Espera, y, lo tengo yo. Toma, Susi. Ahí está. Vale. Te quito una, entonces. Darío, no sé si tiene o no. Vale. Venga, sube. Vale, Darío. Yo voy en tridente. Ah, vale, vale. Que me lleves. ¿A qué mola? Vamos sí, para el norte, pero giramos al este. Vale. Quiero volveros locos. Bueno, veis lo que hay ahí adelante, ¿no? Está la seta seca ya esta que conseguimos derrotar en la primera temporada. A mí me cagan los chomos. ¿Pero aquí todavía salen bichos? Ahí. Mirad, ahí, no sé si lo veis la seta. ¿No la ves sí. en Boscar? Sí, sí la veo. Sí, pero no me cargan los chomos. Vale, cargan. Vale. ¿Tú cuántos chomos tienes? Máximo 12. Pues habré puesto 12. Ay, que te tengo que te choco. 24 tengo puestos, no me digas. Te choco. Ahí va, perdón, que me he bajado. Hey, bueno, me llevas tú. Sigue de frente. Allá arriba, no sé si lo veis, lo del tornillo que hicimos. Sí, me acuerdo. Si algún día tenéis una disputa entre vosotros, que sepáis que podéis ir ahí y. Vale. Y solucionarla, ¿no? Y solucionar. No, giras a la izquierda, ve para la derecha, ahí. Sigue de frente. Hola. Uy, Darío, se ha cambiado una skin, Darío, también. Darío, un poco más a la derecha, Óscar. Para rodear en la tierra. No hace falta salirse del juego para cambiar de traje. Solo de servidor. De servidor. ¡Uy, va! ¿Y eso? Pues yo no sabía eso. ¿Y eso? ¡Hombre, mírala! Vete a la derecha, Óscar. ¡Uf! Sortéalos. Derecha, derecha. No te metas por ahí. Que si no nos quedamos encerrados, creo. No. Ah, sí, había salido, vale. Bueno, ahí vamos. El festival otoñal. Vete más. ¿Ves ahí adelante como unas palmeras? Bueno, sigue de frente, sigue de frente. Yo veo las palmeras. Vas bien. Aquí, ¿no? Sí. ¿Eso es el embarcadero? Aquí, sí. Oh, aquí. Qué mono. El Boscar me deja aquí en medio del agua. Maldito sea. Voy a dejar la barca aquí puesta ya. ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Mola mucho. Bueno. Mira, te dicen... Podemos salúdame, porfa, ¿no? Que pases una buena Navidad. Te digo. Lo mismo digo una a todos. Que pase... Bueno, venid aquí un momento aquí. Navidad. Aquí. Vale, si vale, tienes vale. que dejar cosas aquí... No, yo llevo... Está el cambiador, ¿vale? Aquí tienes el cambiador. Tenéis un cofre ahí abajo. Podéis coger una bolsa de compra cada uno y un estandarte cada uno. Que esto es un regalo de... Una bolsa de compra. Sí, bolsa para comprar. Ahí está, una bolsa para mí y un estandarte. Me la pongo en la cabeza. La bolsa de compra.
Yo, pues yo pensaba que había que salirse del juego de Minecraft para poder cambiarse las cosas. Bolsa de compras y un estandarte. El estandarte la voy a llevar en la mano a la bolsa de compras. ¿Lo podemos guardar en el Ender Chest, el estandarte? Sí, claro, claro, podéis guardarlo. Pero vamos, que no os va a pasar ahora nada, no os debería pasar nada. Chicos, los que tenéis botas, tened cuidado porque hay una atracción que las reemplaza. Sí, cuidado con las botas. Yo no llevo nada. Yo no llevo botas. Yo, de hecho, me voy a quitar ya esto porque ya tenemos skin de... Oye, ¿y la bolsa de compras que es un recuerdo o sirve para algo? Uy. Es un recuerdo, es un recuerdo. Hola. Pues la guardo. Ahora os explico, ahora os explico. Qué chulo. Vale, voy a guardar esto. También la bolsa la voy a llevar en la mano, que me hace gracia. Yo dejo la barca puesta. Vale, pues vamos por aquí. Esto es una playita, que aquí es una zona como de para poder descansar y tal. Lo que pasa es que hay unas pocas medusas, parece ser. Una cosa. Darío generó calor en el agua y ha traído medusas en el agua. Una cosa, después, si no nos quedan esmeraldas, podemos volver a comprar cosas. Sí, claro, sí. Hombre, para generar calor en lo que tenéis que tener cuenta una cosa, hay una cosa que hay que comprar y no podéis usarlo sin comprarlo antes. Lo digo, pues si alguien quiere hacer trampas, que no lo haga. Esto es un castillito de arena que hay aquí. Oh. Con un cubo y una pala. Si te giras, Susi lo vas a ver. Mira, aquí en este lado, la pala. ¡Ay, qué guapo! Y nada, palmeras con cocos y aquí hay un cochecito de, no sé, para jugar. ¿Cómo hacéis estas cosas? Mira qué gracioso, aquí un chavalillo ha pescado un... ¿Verdad que son bonitas? Un este. Son como las... Bueno, vamos para acá, vamos para aquí. Este es el estandarte que tenéis, ¿vale? Que es, digamos que es el del festival. Bueno, no pasa nada. Pues pájaros. ¡Ay, qué guapo! Ah, esos son globitos. Globitos. Esos son pájaros, ¿no? Globitos especiales. Yo quiero un globo de delfín. Vale, aquí tenemos un mapa. Oye, habréis dormido todos antes, ¿no? Sí. Vale, para no generar bichos, por si acaso. Este es el mapa del recinto, ¿vale? Realmente, para este año hay poca cosa. Hay una fila aquí recta, que básicamente es poco, pero bueno, son cuatro cosillas que hay que explicar. Una cosa, y esto es la tienda. Esto de aquí es lo de PvP, ¿no? No, ya verás. Lo amarillo. Ah, sí, es lo de PvP. Lo que está al lado de la seta. Aquí, justo aquí está la seta grande. Así no os perdéis. Buscáis la seta y ya sabéis dónde está esto. Bueno, esto es la tienda. En la tienda, lo que pasa es que en la tienda hay objetos, pero no se compra eso. Lo siento mucho. Lo que se compra, estas son cosas de memes, de objetos. Lo que se compra es una cosa que tiene el aldeano. Podéis hablar con él y veis. ¿Puedo comprar al aldeano? Al aldeano no. ¡Qué cosa más chula! Me gusta el aldeano, está muy guapo. Muy gracioso ese aldeano. Pero es un timador, tened cuidado con él. Te saludan desde Canadá. ¡Saludos desde Canadá! ¡Qué guay! ¿Qué horas por allí? Me encantaría visitar Canadá, es uno de los países que tengo en mi lista de deseos. Vale, 61 esmeraldas, 62, 63 y 64. Es un poco carero, ¿eh? Pero ya podéis ir comprándole si queréis, bueno, lo que queráis. Yo no le compro. ¡Oh! El mapa protegido. ¡Oh! ¿Pero de qué? Mira, más globitos por aquí. Vaya, luego lo compraré. luego lo compramos. Más globitos por ahí. Está muy chulo, Qué gracia. ¿Y se puede venir siempre que queramos o se cierra? Sí, de momento está abierto. De momento está abierto. Ya, pero en el futuro. Esto, que tienes que darle fuerte al botón. Ya. A ver si lo consigues o no. Tachán, lo he conseguido. Susi es fuerte. Soy muy fuerte. Bueno, podéis venir por aquí. Aquí tenéis al vendedor de tickets, ¿vale? Cuestan 15 esmeraldas cada ticket y cada uno para una cosa distinta. Poco caro. Así que si queréis. Sí. Bueno, es un festival, tío. Estos festivales son caros. Siempre. Ticket para la Noria, ticket para la montaña rusa, ticket para el tío al Vindicator. ¡Hola! La montaña rusa, hay que decir que bueno, sí. Aquí ha participado, bueno, yo he construido cosas como la Noria, pero Darío ha trabajado muchísimo, ha construido también, pero ha trabajado mucho en comandos, que lo deja súper chulo, y Maradda también ha creado la montaña rusa, ¿vale? Maradda, que sin estar todavía la temporada 3 empezada, Maradda ya tenía el encargo ese, ella quería hacerlo, Que no la ha obligado, no tenía una espada en la espalda ni nada. Que es...
y que es gratis por trabajar. Es verdad, a Marada le deberíamos dar la... a la montaña rusa al menos, ¿no? El huevo de dragón. Que hace mucho y bueno, vamos por aquí, vamos por aquí. Vale. Espera, que tengo una cosa en el oído. No... Ya. Este es un minijuego muy chiquitito, ¿eh? Este es muy fácil. Que simplemente, ¿veis aquí los colores? Verde fácil, amarillo medio, rojo más difícil. Hay que coger unas bolitas de aquí y hay que lanzarlas sin salirse del color, lanzarlo a los tres agujeritos que hay ahí de hielo. Sin moverse. Tienes que calcular bien y lanzarlo. No. Hola, Darío, este. Bueno, Darío puede salir. Puedo probar. ¿Qué habrá hecho Darío para meterse ahí? ¿Puedo probar? Sí, prueba. Pero... ¿Se cogen del barril las cosas? Sí, este es gratis, esto no tiene ticket, ¿vale? Este minijuego gratis. ¿No? Vale, yo ya compré un ticket de cada. Vale, pero esto no tiene nada que ver con los tickets, no te preocupes. Ahí está, uy. No, pero... No, Susi, tienes que esperar, Susi, porque con Spigo se juntan las entidades de esto. Ah, vale. O sea que uno de cada vez, ¿no? Ah, pero mira, se ha entrado. Se ha encendido una luz, ¿no? Vale, cuando lo digas, tiro. Vale, a ver si Oscar se queda quieto. Vos que hayas perdido, son tres oportunidades. Vale. Esperadme un segundito. Una que no valía. Vale, ya. Venga, Susi, ¿en qué color te pones? Turno. Tienes que poner en el fácil verde, amarillo medio, rojo más difícil. Rojo. Venga, vale. Ella va ya a saco. Ahí está. ¡Míala! ¡Toma! Ese es fácil. Pero luego más difícil. Espera. No, eso sí, no te enteras. Una en cada una, guapa. Una aquí, otro aquí y otro en el aquí. Una en cada agujero. Ah, que hay que tirar en todo. No, tú te tienes que quedar en un color, quieta. Ahí. Ah, vale. Pero luego tienes que tirarlo en los tres. Tienes que tirar en los tres agujeros. Que primero... Ahí va. No, este no vale. Ese no cuenta, ¿eh? No ha pasado, nadie ha visto nada. Gracias por seguirme. De Diamond. Ole. Vale. Y ahora el otro, ¿no? Claro. Sí. ¿Esto está chupado? ¡Uy! No, casi. Es difícil. 2 de 3, lo ha hecho bien. Está bien, yo dejo aquí las bolas. Ahora voy a probar yo. A ver. Así me deja saltar. Es divertido. Son 3, ¿no? Pues ya está. Sí, son 3. Bueno, yo voy a dejar bolas aquí, que yo no quiero tirar. Dejar ahí todas esas. Yo voy a probar el fácil primero y... No, pasa, busca. Yo también. Pero tienes que... Con la Q. Como cuando se la tiras a... Ah, con la Q. No, con la Q. Sí, como tirarla. No veo. Tirar un objeto. Bien. ¡Ole! Se ha quedado corto. ¿Y por qué se colocan dos? No entiendo. Por la que está en el suelo. Porque vale. Para que no cause lag se junta lo que hay en el suelo tirado. Una de dos. Bueno, o sea, ese es otro. Una de tres, perdón. Me toca. Está chuli. Vamos a ver a Darío, venga. Desapareció. ¿No? Espérate, voy a cogerlo. Desapareció, fallaste. Bueno, no se ha dado tiempo a verlo. ¿Qué están sorteando? Para los suscriptores de mi canal, pase de batalla de Fortnite. Y para los demás, para todos, tanto suscriptores como no suscriptores, un juego random de Steam. Pero más tarde, oye, ahora pero, no. Pero no te da de ningún premio. No puedes jugar, lo siento. Si aciertan las tres, ¿no te da ningún premio? Qué guapo, no, David. Lo damos nosotros. Ah, perdón, estabas jugando. Es que te estaba mirando el traje. Vale. Pero lo dais. Sí, le damos una cosita por ahí. ¡Ay! Vale, 2 de 3, igual que Susi. Bueno. Pero yo lo hice en el difícil. Ya. ¡Ah! ¡Ay, qué mona! Hostia, qué guapa, ¿eh? ¡Uy, una abejita! Bueno, esto es la Noria, por cierto. Luego montamos. Esa, para Noria se necesita un ticket. No sé si habéis comprado tickets, pero. Yo para... compré todos. Compré un ticket. Vale. Aquí tenemos una zona de comedero. Aquí. Para estar de pie. Hay otras zonas por allí, pero bueno, aquí se puede estar. Será de restauración. No. Os tengo comedero. Dejar un segundo. Vale. No tardo nada. No te preocupes. Para pedirle comida, ¿no? Sí, podéis comprarle cosas al Ay, a estos cocineros. Fritos, vendedor de la feria. Qué carísimo. El huevo frito, qué caro. Efe, ¿me puedo quedar aquí en ACK o...? Sí, pero acércate aquí. Acércate por aquí. Vale.
Igual, vale. Por aquí se puede comer. Aquí hay un... Aunque no esté Maralda, luego se lo explicamos. Ya está, hay más enderches por bueno, ahí. Bueno, hay más globos. No al principio solo. Vale, no pasa nada. Luego voy si llega. Aquí hay un... Como un minijuego, que es donde decía Darío que tener cuidado con lo que lleváis equipado. Quitaos las botas, quítate las botas. Casi lo pisas. Vale, y bueno, Darío, explícalo tú, que ya que estás tú aquí, que es el creador. Vale, esto es una carrera de obstáculos. Venga, yo contra Bosca, por ejemplo. También es una pelea como... ¿Recordáis tiro a...? Toma, Susi, te dejo esto mientras. Pues es lo mismo, pero corriendo. Ah, vale, gracias. Y con pescado. Se llama carrera glacial y lo que hace es gana quien llegue a la otro punto de del recorrido. Y tenéis que luchar también contra el otro jugador, empujándolo fuera y tirándolo al agua. Vale. Oye, Darío, el objeto lo daba en cualquier lado, ¿no? Da igual donde tenga yo el hueco, sí, en el inventario, ¿no? Vale, vale. Digo, a ver si voy a liar y me voy a perder una cosa importante. Dejo esto... Me encanta tu traje. Voy a hacer una cosa, voy a dejar el Ender Chest de momento por aquí. ¿Vale? En donde el comedor. Aquí cerca debería haber un Ender Chest. Qué guapo. Mira, lo voy a dejar aquí, de momento, ¿vale? Si necesitáis sacarlo aquí, ahí está. Uy, Oscar también se ha cambiado de traje. Pero no, ¿cómo hacéis eso? No, Oscar lo cambió el navideño, igual que tú, Susi, sí. Te has cambiado esa skin. Ya, pero antes no se lo... Ah, vi. Porque... No, porque llevábamos ropa del equipo de... Ah, vale. Él va de negro, amarillo, y iba de azul y rosa, vale, ¿no? Perdón. O algo así parecido. Bueno, este es el logo de... El estandarte de la feria, del festival. Hola, Chris, ¿qué tal? ¿Eres nuevo en Twitch o nuevo en mi canal? ¿Chris o Cristina? No lo sé. También, es una buena pregunta. ¿Qué haces? De Cristian, Cristina, Cristóbal. Vale, pisa esto, pisa un este. Vale, tenemos un pescado. ¡Ay, qué gracioso! Tenemos un pescado. No te acerques mucho, Óscar. Échate un poco para atrás para no generar ahí eso, el hielo. Y tenemos botas, si te fijas, que por eso había que quitarse las cosas. Tenemos botas que tienen Frostwalker. Entonces tenemos que correr hacia allá y nos podemos empujar tú y yo, ¿vale? Tenemos que ir al final, dar la vuelta y volver hasta aquí. Darío, ¿quitaba todo lo del inventario o no? No, solo las botas y el pescado. Vale, vale, que tengo un pico aquí. Digo, a ver si lo voy a perder. ¿Y qué lleváis en la mano que os da? ¿Una poción a un pescado? No, un pescado. Pero es un pescado especial, ¿vale? Que tiene empuje. Sí. Ah. Marada, ven por aquí si quieres. Bueno, está mirando al... Explícalo si quieres a Marada. Vamos a... Venga, Oscar, vamos a ir corriendo, ¿vale? Está viendo... Una, dos y... Vamos para allá, venga, sí. ¿Qué? No podemos empujarnos, Darío. Es verdad, lo del PvP. Había que hacer una sub. Ah, pero puedes empujarte con el otro. Pero a lo mejor al crearlo otra vez... Ah, Oscar se ha caído, Oscar se ha caído... Busca, se ha caído, voy a ganarle. Voy a ganarle. Ay, ¡qué guapo! O sea, esto es una carrera. Sí. Hemos quedado a la vez. Y como sabemos quién ha ganado. PvP, ¿no? A la vez. Ha pegado un salto Oscar y... Hombre, iba saltando el mamón. Efe, tiene PvP habilitado. ¿Será por el de la feria? No, porque este debe estar por encima. Lo has hecho después, ¿no? Esta zona. Pero aquí no van las botas, ¿eh? No van, no dan. Porque ha saltado, no tienes que saltar. Espera un momento. Bueno, no pasa nada. Eso ya lo miraremos. Y no, se pone las botas. Este no necesita ticket, este minijuego. Sí, ya pisa, tengo las botas, mira. Pisa eso, Marada. Esta placa. Pisando una placa. Y tienes un pescado. Lo que pasa es que ahora el pescado no funciona. Venga, Susi y Marada. Oscar, quítate. Y el pescado es para darle. Sí, pero no se puede pegar, ¿vale? Solo correr. Hay que dar la vuelta. Esas botas tienen Frostwalker. Paso al lado. Vale, entonces tenéis que ir corriendo hasta el final de frente, luego girar y venir hasta aquí. Y volver por el otro y el lado. Primero que vuelva, que consiga volver, pues si os caéis. ¿No se puede saltar? Claro, si saltáis no generáis hielo, tenéis que tener cuidado. Podéis saltar en estos bloques, vale, pero. Vale. Si os caéis al agua, podéis subiros a un bloque y ya volver a andar, ¿vale? Vale. Pues preparados. Pero listo. Va, ¡ya! ¡Uy, va! ¿Subiros a un S? No, no tienen Frostwalker. No, ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé, pero no. Oscar lo ha roto. Sí, lo ha roto. Tiene paso helado 1. Sí, Oscar también lo ha hecho. Porque antes. Nosotros no podemos. Claro, pero Oscar antes lo ha hecho. Aunque luego no. Al principio lo ha hecho y luego no. Paso helado 1. Sí. Momentito. Debe ser de.
por permiso de tipo de jugador. Mira, ¿y ese que le ha puesto? Uy, ¿quién ha puesto ese? Susi, a ver, acércate por aquí, Susi. ¿Qué le has puesto tú? No, no, a mí no, 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 lo he puesto ahora, pero antes no. Antes ha salido uno solo en la esquina. Yo creo que es que salté. Me las quito. Me las quito y me las vuelvo a poner, a ver. No, no tiene que ver. Y ahí deberían salir ya. Probad. ¿Ves? No, mira. No. Tengo hecho pescado. Bueno, voy a pisar este, voy a pisar este para quitármelo. Pisad este otro, el de la salida, y se quita. Ah, vale. Y se os quita. Vale. Pero no. No sé por qué. Bueno, no pasa nada, ya lo arreglaron. Vamos para adelante. Bueno. Así lo enseño todo un poco rápido. ¡Qué penita! Bueno, vamos a... ¿Quién quiere comerse a alguien? Pero la idea es muy buena, ¿eh? ¡Que tengo mucha hambre! Vamos a hacer un bonito... ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Ah! Yo me lo como. ¡Ah! ¡Ah, no, curado no! Vete, ya está. Ya está, ya está. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! He comido a... Me he comido a F. Míralo. ¿Pero de qué se trata este juego? ¿Qué juego? ¿No es un juego esto? No, esto es no, para comer. Ah, vale. Ñam, 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 ñam. Vale, hay aquí atrás. Vamos por aquí atrás. Ay. Voy a comer, madre mía, que tanto saltar de hambre. Tengo zanahorias. Ah, bueno, hay de vez en cuando papeleras también por aquí. No sé si hay una cerca. Bueno, por si tenéis que tirar basura, lo tienes a papelera. Bueno, esto es una zona donde hay. ¿Y la noria? ¿La noria funciona? Sí, pero necesitáis ticket. Bueno, estos son los burros de Radaxian, ¿vale? Aquí en esta zona. Mirad, aquí hay burritos. ¡Ole! Hay alguno chiquitillo por ahí, pero no se ve ahora. Estará por detrás. Y esto es una zona simplemente de como parque. Sí. ¿Puedo recomendar una página, o sea, una página de Facebook de una asociación del burrito, Amigos del Burrito? Sí, pero eso yo creo que... Burrito Feliz, el Burrito Feliz se llama. Ah, vale. Vale, aquí también se puede comer. No, con eso ya está. Es una zona de relax y nada, se ve la playita. Oye, los está salvando. Me parece muy bien, Susi. ¿Te quedas ahí? ¿Tú sales? Atascado. Bueno, pues nos vamos todos y él se queda ahí atascado. Y bueno, pues aquí se ve la playita esa. Y también pues para comer y esas cosillas. Y ya está. Aquí de noche, guapo, pues hay luz, un hay faroles. Esto se llama sí, un merendero, sí. Qué bonito. Y no vamos los demás. Haré buscar. Pues sí que os lo habéis currado, Está guapísimo. Ya está guapo, está muy guapo. Hostia, en lo de la montaña rusa. ¿Por qué no me ha salido? Perdidísima. Tengo unas ganas de probarlo. Yo creo que me voy a gastar todos los tickets en montaña rusa. Vale, y vamos por aquí. Yo me compraré alguno más. Y seguimos, seguimos por aquí. Bueno, aquí hay una fila porque es para la cola de la noria y todo eso. No está de la noria. Coño, qué manía con la montaña rusa. Noria barra 7. ¿Esto qué es? ¿Ya lo habéis contado o no? No, eso por ahí no, por aquí. Esto lo va a contar Darío ahora, pero. Bueno, Darío, ¿qué dibujo hay aquí? ¿Qué dibujo veis aquí? ¿Qué parece esto? Un barco. Sí. Un barco. Una cara. Venga, Darío, cuéntanos. No, es un barco. Vale. ¿Dónde está Darío? Una cara. Ah, vale, estás allí. Barco, ¿dónde ves tú los ojos y la boca? Una cara, dice. Pues, no tiene ojos, pero es que no, es la silueta de una cara. Que no. De una persona. Es una barca, Susi. Es una barca, Susi. ¿Qué es una barca, loca? Que da igual, que yo veo una cara. Nada, ella bueno, pero es una barca, ya te digo yo. Bueno, te lo va a decir Darío. Darío, explícanos. Bueno. Esta es la coleta. Vale. Hay dos cosas aquí. A esto se necesita ticket, por cierto. Sí, esto se necesita. Así que si queréis barco, participar. Se necesitan tickets para los dos. Está la parte de la derecha, que es una carrera tradicional con barca de obstáculos de ida y vuelta con hielo. Y la parte de la izquierda es una batalla de barcos en la cual un jugador, dos jugadores, cogen una ballesta y flechas. Y con barcas voladoras tenéis que luchar entre vosotros para tirar al oponente al agua abajo rompiéndole su barca. Es decir, hay que disparar a la barca, no al jugador. A la barca, sí. Vale. Porque vale. El jugador no va a recibir daño ni nada. Vale, está muy bien. Bueno, eso necesita ticket, ¿vale? Luego aquí a la derecha. ¿Dónde meto el ticket? Espera, todavía no, Susi, espera. Otra cosa más. Eso tiene que ser entre dos, además. Claro. Es en concreto. Sí, otra cosa más. Las barcas de la carrera están aquí. Pero las barcas de la batalla, ahí arriba verán unos carteles que dice invocar voladora. Pues cuando le das clic derecho, se invoca la barca voladora. Vale, la barca voladora no es
No, arriba. Arriba hay un cartel, una señal, vale. Una sign. Vale, vale, arriba de todo. Aquí a la derecha, que también se necesita ticket, montaña rusa. Se ve, ¿no? Se ve bien. Chafardear. Parkour, claro. Espera, espera, para nada. ¿Se puede subir para chafardear? Espera, espera. Ah. Eso necesitas ticket, ¿vale? Para eso. Y ahí también sí, ticket pero... para la montaña rusa. Ahora iremos. Yo es que creo que... No sé si tengo esmeraldas o no, pero bueno, ya lo pagaré. Aquí hay más globos. Y aquí está el último minijuego con ticket. Allá adelante hay una cosa que está en trabajo. Y, uy, los coches de choque esto. Y este se llama, bueno, Darío que lo explique. Porque hay flechas y arcos y eso. Vale, lo explique Darío. Este es el minijuego blanco, algo así. Indicaros. Este es el minijuego llamado Tiro al Vindicator. ¿Ves? Para empezar a jugar primero necesitas un tick. Yo tengo tick. Colocáis aquí. Una vez os explicará de qué consiste este juego y para empezar pulsáis en aquí. Entonces cogéis. Vos, cada vez te va a trazar lo que queráis. Y tenéis que matar a los vindicadores. ¿Qué pasa? Que son invisibles. Y la única manera de verlo es golpeando una campana. Ah, sí, me acuerdo de eso. José, tú la gracias por seguirme. Vale. Vale. Entonces, ¿y dónde dejamos el ticket? No, ahora no. Hola, Andrés. Necesitas el ticket y después apretar aquí para empezar la ronda. Después, yo tengo el ticket. En este minijuego puede haber ticket. Premio. Y tras acabar el minijuego, puede caer algún premio aquí. ¿Dónde? Mira, ticket. Aquí. Tengo ticket. Quiero jugar. Vale. Bonsanti, eso tienes que preguntarlo en Discord mejor, ¿vale? Te pongo el enlace de Discord ahí, en donde Redaxian. A ver si quiere oponerse. Porque esto va más lento que el caballo malo. Ahí está. Yo quiero y ahí pregunta si quieres. Pero aquí en el chat no te van a contestar. Yo quiero jugar a todos. Y nada, luego por ahí ya no hay nada. Esto está en obras. Okay. Y una pregunta, ¿esto se puede venir a jugar siempre? Oy. Con el niño, pero qué cosa. Con su globito. Y por allí hay un globo. ¡Hola, guapo! ¿Dónde va con ese gorro tan bonito? Y nada, todo esto está en obras, ¿vale? Aquí decir también que en esta zona del festival hay escondidos algunos libros, como siempre, o sea, unas piezas especiales. ¡Ah, oh, qué bien! Hay tres piezas por ahí. Sí, hay un par por lo menos. Ya está. ¡Qué bien! Está todo el mundo ahí por ahí. Y bueno, esto es la valla del festival, ¿vale? Esto ya es el fin. Es igual, está a buscar aquí, ya no las vamos a encontrar. Bueno, yo creo que en el volcán nadie ha buscado ninguna, me parece. No sé, porque nadie la ha publicado en Discord. ¡Ah, cualquiera se mete! Pues que hace mucho calor ahí. Miedo, ¿eh? Bueno, no tiene que ser calor. La lava, puede ser alrededores. Da mucho calor. No tiene que ser en el mismo fuego. ¿Y esto? Yo encontré uno en donde los bandidos. ¿Esto? Acá hay un poco de agua. Persona sospechosa. Qué mal rollo. Y hay una rata muerta aquí. Un ratón. Pobrecico. Ahora me veo yo a todo el mundo abriendo todo lo... claro, en la pared buscando. Bueno, pues ¿quién encontró en una fortaleza así? No, en un fuerte yo. Bárbaro. Susi. Yo. En la valla que era todo lleno. Sí, sí, sí. Mira, hace un payaso. Qué gracioso. Bueno, y no sé si lo he dicho, sí lo he dicho, que había papeleras ahí por toda la feria. Pues hay papeleras para que echéis la basura si encontráis. Bueno, pues... venga, por tickets. Yo tengo ya uno de cada. Yo estoy pobre. A Parada le daremos una entrada a la montaña gratis. Vale. Por hacerla. Voy a comprar tickets. Y Darío los cacho también, uno gratis. Montaña ya no lo pillo. Yo quiero claro. Jugar a este del Vindicator, ¿puedo ya? Sí, espera. Entonces todo lo que he creado yo puedo tenerlo gratis, ¿no? Sí. Bueno, la primera. Luego a pagar todos. Ven, Susi, ven, que te explique. Bueno, Darío, la has explicado bien a Susi, ¿no? Pues hala. Pero ¿dónde pongo el ticket? Compra dos sin querer de la montaña rusa, me cago en todo. Tíramelo. ¿Puedo hacer una devolución? No. No. Oye, ¿dónde está lo de los tickets?
Joder. ¿Has, ¿te enteras o no, Susi, de esto? Supongo que... ¿Qué te dice el texto? ¿Has leído el texto? Espera. Vale, ¿dónde era? Consiste en matar con flechas a los... A los vindicaros invisibles. Vindicaros. Eso pulsa aquí. Para saber dónde están debes golpear la campana. Vale, si quieres empezar, pulsa aquí. Pulsas ahí, tienes, tienes la, el S. Un arco y flechas, ¿verdad? O ballesta, lo que quieras. Puedes usar las dos. ¿Puedes coger las flechas que quiera? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, con uno tienes de sobra, ¿eh? Bueno, están. Las que me sobren las dejo. Vale. Pues si ha ido ahí. No le di. Ahora no sale. Ahora, pulsa aquí. Das aquí y dale a la campana también, Ay, madre. ¿Ya has pulsado? Le he pulsado, pero sí, no por darle a la campana. ¿Le has dado a la campana? ¿Te has acercado? Dale a la campana. Vale, pero le he dicho aquí, pero no hace nada. Claro. Dale a la campana. Ahí están, ahí están. ¡Ay, qué guapos! Para la montaña. ¡Qué guapo! Dale a la campana todo el rato, eso sí. Indicator. Ya. Espera. Tienes que hacer eso. Pero vale. ¡Uy, qué difícil! ¿Darío, esto tenía tiempo o no? No me acuerdo. No, hasta que nos mates a todos. Ah, vale, vale. Uy. ¿Y por qué tengo pescados otra vez? Hola. La. Sí, eso es la... Yo después de eso sí quiero jugar. Estoy vale. En la cola. ¡Mola mucho! ¡Tiene uno! Está gracioso. Es que... Tienes que darle por el lateral, no sé, es un bug del juego. Sí, uno, es... ¿vale? No sé si lo arreglaron eso, ¿no? Sí, de uno en uno. Bueno, se puede jugar una competición de dos, ¿no? Alguien da más no, también. No, porque, bueno, sí, pero tendría que ser con los, la misma cantidad de vindicados. Sí, sí. Porque si no se chocarían entre ellos. Le he dado uno, pero me faltan dos todavía. Es difícil, y casi. No es fácil, no es fácil. ¿Y le puede dar otro a la campana? ¿Mientras uno dispara? Hombre, en teoría no, porque es Trump. Vale. Claro, el truco está en... Me voy a acercar yo aquí campana. Para que se vea bien en el directo. Claro, la campana lo hace difícil, porque hay que estar dando, parando todo el rato. Es muy guapo, muy guapo. Y pierdes la puntería, encanta. Porque si estás ahí... Me dice Huerte claro. Que si le regalo una suscripción, lo siento, ¿no? O la pierdes. Pero tienes que disparar desde ahí, ¿no puedes disparar desde debajo de la campana? ¿No o me puedo subir, me puedo mira, subir. Mira, te la regala a buscar la suscripción. Una cosa, hay que estar detrás, ¿verdad? Tienes que estar detrás de la barra siempre. Vale. Sí, sí. Yo lo estaba preguntando. Pero aquí sí que puedes estar. Sí, o sea, podéis estar en cualquier lado de la barra, pero vale. No podéis atravesarlo. Lo tenía que haber atravesado. ¿Alguien le dio uno mío? No, lo mataste. Ah, le di yo, vale. Muchas gracias, Razafari. Oh, bo. Mientras estás jugando, le he dado ahí... Está guapo ese minijuego, dice Razafari. Sí, te doy. He dado a informar de un nombre que tenía uno. Antes. Ah, vale. Ah. Porque siempre baneamos y tal, pero luego no informamos del nombre y oye, está sí, bien que sí, lo sí, haga. Sí, sí. Ah, qué difícil. Casi. Es muy difícil. Sí que es difícil, sí. No, si todas me salen casi. Uy. Uy. Tienes que anticipar no, sí. Un poco. Sí, pero ya no lo sé. Debajo de la campana. ¿Qué eso intento. De la campana? ¿Por qué? Porque pierdes. No, que no los veo. No los veo. No. Depende a qué lado se vaya, claro. Si lo ves. Jopelines. No, que no los veo. Que me estorba el cacharro. Me estorba el. Es que lo mejor es que está la placa de presión. Porque puedes dar a la campana el pilar. Desde aquí y disparar. Claro. El pilar. ¿Desde aquí puedes darle la campana? Sí. Sí, prueba. Puedes probar tú, para decir. Ah, vale. Está todo pensado. Vale, pero ¿por qué me pones? ¡Ey, casi le doy! ¿Qué hay más? ¡Quita tú! Voy a sacar la bala de la vela para buscar. Para que se... Vale. No tengo aquí la bala de la verdad, pero la puedo sacar en un momento. Yo tengo el tridente de... Leal, que tiene tanta lealtad que no vuelve. ¡Ánimo, Susi! ¡Casi, te puede costar, pero cuando lo consigas...
Sí, además cuando te acostumbras a la velocidad es más fácil. Ya. Como no sé dónde aparece. Luego para el siguiente año habrá cosas muy chulas también. Uy, le estoy dando la campana. Uy. Uy. Vamos, ánimo, ay, ánimo. Ya queda poco. Jolines. Ay. Pues yo creo que le di. Para no perder los premios, ¿eh? Yo creo que le di porque desapareció inmediatamente. Así que. Ah, porque no los sé. Premios se quedan. No, aunque esté aunque desaparezca, se le puede dar. Lo que pasa es que no lo ves. Ya. Vale. Ah, que sigue el tío ahí. Sí, claro. Sí. Vale, la campana es simplemente para saber dónde está. Vale. Si lo puedes calcular sin verlo, vale. Sí, le das. Ah, vale. ¿Qué son los personajes de abajo? Son los efecitos. Son los avatares que los suscriptores de mi canal pueden controlar. Les hacen saltar, bailar, pegarse entre ellos. Y bueno, es una ventaja para los suscriptores de mi canal. Si bajas la información de mi canal, verás que hay bien no algo entiendo. De... No lo entiendo, ¿cómo no le puedo dar? Más arriba, de ventaja supone o algo así. Ah, más arriba, vale. Sí, pero un pelín. Ahí, le has dado, ha ganado. ¿Le he dado? Sí. Ha ganado. ¡Bien! No sale ni con mensaje. No ha ganado. Ah, tenía que salir un mensaje. Ay, vaya. Tendría que salir un flechazo. Es que desapareció justo cuando le dio flechazo. Va, piso sin querer la placa esta. Ánimo, ánimo. Ya, vale. Es que te estoy intentando apuntar un poquito más arriba. Uy. Muchas gracias. Bueno, o sea, Andrés. ¿Se pueden usar la ballesta y el arco a la vez? O sea, ¿se puede usar las dos cosas? ¿O solo sí, una? Pero... créeme que no puedes utilizar el arco con la ballesta. Tiene una prioridad. ¿Cómo, a ver... ¿cómo? Claro, quien tengas en la mano derecha tiene más prioridad que la mano izquierda. No, ya, pero digo, o sea, no puedo tener las dos armas. Bueno, principal, cambiando. Que lo puedes cambiar de lío, creo, de orden. Sí, lo puedes cambiar. Es que le da muy abajo aquí. Lo he dicho en un principio, puedes coger el arma que más gusta. Yo me voy a montar a la Noria. Venga, iros. Yo estoy aquí entretenida un rato. Nada, yo cuando acabe eso sí quiero jugar a esto. Vale, el ticket, Oscar, tíralo para acá. Jolín, Oscar, bueno, pues voy a tardar, ¿eh? No, seguro que no, Susi. Yo participo en el mío, aunque este lo pago con ticket, pero... Pues Chiqui, yo es que más que... Mira que le pero... di a dos. Bueno, haces dos, Darío. Hago dos. Vamos a ver, Marada, ven. A ver. ¿Dónde está Marada? Espera, Marada. Ah, vale. Ven para acá. Tira el ticket de la Noria. ¿Lo tiro? Sí. Ahí está. Ven conmigo. Ah, o sea, ¿el ticket te lo tengo que dar a ti? Sí. O a Darío. ¿Y si tú no estás, entonces no puedo venir a subirme a no, la Noria? No. A Darío. A un admin tiene que estar. Oh. Por aquí. Oh, me estoy cansando. Vale. Mides 1,5... ¿Más de 1,5? Vale, bueno, pues mira, te explico, ¿vale? Tengo que medir. Tienes que... Súbete a esa... ¿Ves ese escalón de ahí? Aquí a la derecha. Vale. Ahora, saltas ahí, pero no te muevas, ¿eh? No te muevas, quédate quieta. ¡Hola! ¡Yoti! ¡Le di! Anticipé mucho, pero le di, espera, que quiero coger mi premio. Y ya está. No hay nada. Tengo que dar otra vuelta. No sale el premio. Quiero que grabes esto. Espera, Oscar, espera. No sale premio, ¿sabes? Yo le dije a Darío que me gustaba 3, así que una más. Con el cofre. Pero lo suyo es que no muevas mucho, o sea, si mueves mucho la vista... Sale premio, hacia derecha e izquierda muévelo, pero no arriba abajo porque si no, no notas la sensación de moverse. Que no se puede robar. No, ya. Chulo. Ya. Salta. Mola. Salta. Ala, ya. Antes de que te... Eso, ahí, muy bien. ¿Está molado? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? La Noria. Ha hecho la Noria. Ah, ¿ya ha hecho la Noria? Sí. ¿Puedo ya en la Noria? Sí. Voy a hacer... Oscar, espérate. Oye, que voy a subir yo para que lo vea la gente. ¿Es posible? Bueno, sí. No espero. F. ¿Qué? No te oigo nada. Si me estás diciendo algo, no te oigo nada. Claro, quiero decir al oído. Que si es posible, claro. Que si es posible, que si te doy un dinero así, aparte. A ver, ¿ahora me oyes mejor? Sí.
Vale, que si te doy un dinero así de Strangis, si me puedes dejar arriba con Susi. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Un ratito. ¿Me dejas arriba? Es que no vais a poder porque os va a mover. Me caches. Uf, menos mal. Pero se puede ir de, se puede ir a otro. ¿Por qué eres tan poco romántico? Que sí, se puede. Sí, sí, se puede ir a otra. Luego, cuando no haya nadie, cuando esté cerrado el este, te muevo. Pero no al mismo que estabais. Susi, Susi. Susi, ¿dónde está el ticket? Podéis aquí hablar conmigo también. Vale, tíramelo. Sobre la Nuria, que yo soy el que tiene más conocimiento. Sí. Vale, pero es el que tenía aquí más cerca y ya está. Por eso se lo he dicho, ¿Qué hago? ¿Dónde me siento? No, por nada. ¿Qué me siento? Porque no se me juntan, Darío. Porque no se me juntan. Vale, ¿me siento aquí? No, más abajo, pero no te muevas, cuando te coloques. Ahora mira solo. No te muevas, eso sí. Espera. Que te puedes caer. Me ha sacado, me ha echado. ¿De dónde? Ah. Es que estaba mal colocada ella. ¿Dónde es que estás, me pongo? Estás volando. En el asiento. Ponte en el asiento, que estás arriba. Es que no mira. Ah, vale, vale. Sí, ya veo. ¡Ah, qué bonito! Ya entiendo. Es un TP que te hace automático, ¿verdad? Y creo que te lo hacen ellos, por eso puedes. No, no, que. Pero en el sitio. Para la derecha, no, nosotros no. Es automático. No, no lo, se hace automáticamente. En el bloque que estás, hay un comando que lo da el bloque. Que hace que te mueva a otro bloque. Y así sucesivamente, ¿verdad, Efe? Pero estás mirando hacia atrás, ¿no? No sé. Pero mira hacia el paisaje. Por Dios. No, tú no te muevas, pero mira. Adelante. Ah, yo es que la veía de espaldas. Para todos los lados. Yo veo de espaldas. No, yo estoy sentada mirando para adelante. Ah, no sé, yo te veo de espaldas. Será un bug de. ¡Ay, Dios! Como se ha caído antes, no. Será un bug visual. No, yo estoy. Ahora mismo estoy detrás, estoy como sentada. Me estoy viendo en F5. ¿Te gustan los patos y los pollitos? Está muy chulo. Sí, está muy gracioso. ¿Has jugado? ¿Y aunque yo los pondría. Ah, que son patos, vale, vale. Pensé. Susi, tienes que saltar ya. A la siguiente. No, ahora no, ahora no. Sí, que son tres vueltas. Son tres vueltas. Esto, hay una cosa que. Una propuesta. No, no se podría hacer que. Susi, salta, salta. Sí, 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 sí. Tirando el ticket a un. ¡Ay, que no! Es complicado. ¡Ostras! Hacer. Es muy complicado. Que no puedo saltar. No, claro, porque no me ha dejado. Hay que esperar siempre a que haya alguien, a que haya algún admin. Sí, sí. O sea, yo los tickets, sí. Me quiero ir. ¡Uy! Haz un no. Simpa. ¡Eh! ¡Vuelvo a subir! ¿Simpa cómo lo haces? ¿Eh? ¡Efe! ¡Que me vuelve a subir! Ya, estás aquí. Mientras no esté en el. Voy a subir yo para que lo vean los del directo, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos en un festival otoñal para despedir el otoño. Y bueno, pues vamos a. Esto es la Noria. Voy a subir para que lo vea la gente, ¿vale? Mirad cómo se va moviendo. Yo sin tocar nada, cómo se va moviendo. Pues claro, no aparecen los vindicatos si no están ellos. Te los tienen que hacer aparecer ellos, ¿no? ¿O qué? No. Mirad. Es como se mueve. Estamos aquí dando vueltas por la. Ah, dándole aquí, ¿no? Está muy chulo hecho, ¿eh? No le deseo nada. No, no. Yo me muevo de derecha a izquierda. Se ve. La montaña rusa se ve desde aquí. Vamos para estás atrás. Preguntando qué estás haciendo. Sí, sí, ya se lo he dicho. Ah, vale. Y para ya, mañana estamos. También tengo que daros el ticket. Sí. Bueno, Marata tiene uno gratis. Si no, no puedo entrar. Venga, dame uno. Y ya está. Eso es la Noria. Yo quiero ir a la montaña rusa. Ven. No, que es gratis para mí. Sí, ah. Pero yo. Por aquí, pues. Ahora me queda la montaña rusa y lo de los barcos. Es para mí gratis el primero, luego te doy los tips. Oye, voy a probar lo, de la, sí. Lo del hielo ahora, ¿vale? Por curiosidad. No, ya te tendría que salir. Quiero ver cómo. Para quitártelo, va. Quítatelo en el otro. Sí, sí, sí. Era este, para empezar este. Era este, sí. Pero, ¿no está el botón? No, no, no está. Tienes que entrar dentro tú, Darío. Lo he hecho a propósito. Vale. ¿Ves que ahí está el botón por dentro? Sí. Eso es para que no entren. Vamos a ver a Oscar, voy a ver a Oscar jugar a este, Oscar. El del tiro al Vindicator y luego ya voy a la montaña. Yo me quedo por aquí. Vale, ahí están los tres Vindicators, que son invisibles, hay que dar a la campana para verlos. Bien, ha dado uno. ¿Me pones la boleta o no? Sí, hay que poner eso. Es que sin querer me saqué una vagoneta con horno, ¿vale? Tienes que ponerlo inclinado, Marada, recuerda, la vagoneta, si no, no arriba. Es que si no, no va bien, creo. Bueno,
Bueno, yo también tengo un ticket para mí, así que me pregunto yo también como Aralda. Pero espérate. Chunguito. No, no, uno en uno, Darío. No, espérate. Ah, yo me espero aquí. Sobre, cuando salga ella por la puerta, ya entra el siguiente. Que se me olvidó decírtelo, Darío, eso. Ok. ¿Ves? En la otra puerta pueden salir. Aunque no tenga botón, por dentro sí tienen para salir ellos. Y cuando salga ya, entra el siguiente. Lo digo por si alguien más quiere entrar y estás tú. A ver si ha quedado todo como yo quería, tío. Joder. Es muy difícil, Oscarito. Sí, sí, es complicado. ¡Pum! ¡Yeah! Sí, 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 sí. No, yo los dos primeros les di bien, pero... Ven aquí, Oscar. Me costó... Sí. Que no sé si ahí lo daban o lo tengo que hacer yo, no sé. ¿Te ha dado? No va a dar. No. Voy a mirar yo, de todas maneras. Quiero subir a la noria. Hay una cosa, pero no la ha pillado. Vale, te la pillo yo una cosa, Oscar. Hola, Darío. Hola. Es solo una cosita, pero bueno. Yo también tengo tica. ¡Uy! Toma. Toma, Oscar. Esto me recuerda a algo. Te lo meto aquí. Oye, pero lo que no ha saltado es el disco. El disco no ha saltado. No, Marada, está puesto otro sonido, pero no se oye bien. Ya lo he comprobado yo. Vale. Porque es que era muy navideño. ¿Entiendes lo que digo? Vale, vale. En realidad no era de... ¿Tienes ticket de eso, Oscar? Ahora... Sí. Espera que salga Marada. Cuando salga Marada... No, cuando salga yo, que me toca a mí ahora. Vale, vale, vale. Ah, vale. Cuando salga Darío, vale, verdad. Ponte inclinado, no, ponte un poco más arriba. Déjalo puesto en inclinado, que se queda quieto. Ya. Es que le estoy dando la F y no... Ah, vale, vale. Bájate tú. Rómpelo y ponlo otra vez. Bueno, da igual. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí, ahí va. Marada, ¿qué te parece este suelo que he puesto? Ahí va, mira, esto se me ha olvidado. Esto se me ha olvidado, Marada, no me lo puedo creer. ¿Qué? Me he dejado aquí unas partes sin poner el blanco, el suelo. Ah, vale. Eso es un fallo mío. ¿Para que decoré? No, no. Sí, bueno, ya veré. Y le puse esta valla, que esta valla no la hizo Marada, la del borde. Que quería hacerle yo una valla y digo, ¿cómo lo hago? Y puse... Aquí puedes poner algún... Y puse cristalitos aquí. Oing, ¿dónde? Oing. Alrededor de la montaña rusa. Yo le he puesto una valla. Vale, aquí. Usa tus colores, pero... Con cristal. Qué bonito. Aquí está, qué guapa. Y la pared también. Qué chula. Y esta pared, que es, lo copié de tu propio diseño, vamos. Sí, mola, mola. El estilo. Mira, por ahí estaba Darío. Hola, Creeper. Hola, Darío. Ahora... No digas nada, no hagas spoiler. Está Darío haciendo spoilers. Es que hay que ver, madre mía. Yo me imagino todo. Uy, no, aquí no, se ha quedado. Aquí se ha quedado la... Sí, pero eso estaba así, ¿eh? Estaba negro. Ah, yo pensé que era así. Bueno, da igual. Hay un caballo ahí forrado de rosa. Vale, vale. Aparece un caballo. Pero bueno, es igual. Sí, hay caballos por fuera, son salvajes por aquí. Por allí, por atrás hay bastantes. Se ha generado uno aquí, mira. Se ha generado aquí uno. Sí, bueno, en realidad se ha colado. Aquí tienes papeleras también. Qué pena que se oigan todos lados. Sí, qué pena. Es que no hay forma, es o silenciar o... No, no, lo sé. O silenciar o eso. Da igual. Y el sonido que he puesto suena tanto la vagoneta que el sonido no se oye el otro que estaba puesto. Gracias por seguirme, Angeloto. La vagoneta se podría bajar. Pero cuando... Sí, la vagoneta se puede bajar un poco. Claro, claro. No sea Navidad y seguirá el otro, ¿no? Sí, sí. Es que ha coincidido de esto, lo hemos hecho tarde, ¿eh? Este año. También. Ulu. Torno de eso, sí. Pero bueno, ya lo quitaremos. Ponte en diagonal. Bueno, yo decía la diagonal, pero bueno. Yo tiro para allá. Tú las arenas hoy, ¿no? Sí, sí, claro. Habéis ido hacia atrás, ¿no? Y habéis vuelto para adelante, ¿o no? ¿O habéis conseguido subir a la primera? Ah, primera. ¿Ah, sí? Jolín, qué raro. Yo sí, yo me he subido bien rápido. No, me refiero que hay una esta que os lleva para atrás. ¡Eh! Sí, no te preocupes, no te preocupes. Eso está bien, es así. Oh. Que está bien, Darío, quítate de... Que, bueno, no llega hasta ahí, no llega hasta ahí. Que es así, Susi, ¿eh? Ah, vale. Que lo he preguntado, pero nadie dice que ha ido para atrás y me ha extrañado. Sí, he ido para atrás. Ah, sí, no, sí, yo sí. No fui por aquí. O sí, a ver. Que sí. ¿A qué ahora está subiendo, Susi? Sí. ¿A qué hora sí? Sí, ahora estoy subiendo. Vale, ahí arriba, sí. Sí, fui. Está por ahí. Y ahora caerá por... ¡Cuidado, Susi! ¿Qué te hace daño? No.
Yo casi, yo he muerto. Ya, ¿no? Ya, muerto. Ya conozco las montañas rusas de Maragda. ¡Ah, qué chulo! No digo el qué. ¿Quién más se va a montar? Yo. Oscarito, claro. Yo. Oscar, sí, bueno, que... hoy lo vamos a probar todo. Yo estoy haciendo cosas sin, sin haber pagado, luego tengo que pagar. ¡Ay, qué bonito! Bueno. La Noria la construí yo, así que ese no lo pago porque no me da la gana. Aunque Darío hizo el comando. ¡Qué guapo! Aquí estoy. Te están preguntando algo por el chat. Toma el ticket. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Oh! ¡Ya lo has hecho! ¡Encontré una pieza! ¡Encontré una pieza! ¡Bien! ¡Maradita! Es hora de parar, ¿eh? ¡Bien! ¡GG! Vamos a poner un GG a Maradita. GG Maradita, que ha encontrado una pieza. Ya estoy fuera. ¿La vagoneta se queda aquí o qué? Tíramela así. O... No la puedo... Ábreme y la quito yo. Ábreme y la quito yo. Yo tengo una. Que te la tiro ahora. Vale. Vale. Así que has encontrado un bicho. Está apagado, Darío. Sí. Vale. Uy. Darío. No se puede volar, Darío. No se puede volar, tío. Pues he ido la vagoneta para allá. Oye, bueno, estás yendo para allá. Está yendo para allá, ¿no? Ahí está, ya está. Está yendo para allá. Creo que ha ido tan rápido en ese momento que. Mira, te están poniendo por ahí un GG. Ya desapareció. Oye, ¿y dónde está la pieza? ¿La he cogido? ¿Te has aparecido? Sí. Fue un lagazo. Mira otra vez ahí dónde estaba. A ver dónde estaba. Dinos dónde estaba. Estaba oculta por ahí. A ver que nos lleve a ver dónde estaba. Me he quedado atascado. No, vuelve para atrás, ¿no? Está aquí. Eso porque te has movido. Vale, ya está. Aquí estaba la pieza. Me habéis hecho por volar. Ahora sí la tengo. No, pero luego te he visto subiendo. Ya, pues que me ha hecho por volar. Hola, ¿qué ha pasado? Te pégale, Darío, porfa. Por eso tiene que ser de uno en uno, por si alguien se atasca. No, pero que fue uno en uno. O sea, espera que Susi viniese. Ya, no. Digo que por eso lo hacemos de uno en uno. Precisamente por estas cosas que pasan a veces. Ah, pero... Pero eso es porque Oscar se ha movido. Porque perdió un milímetro de velocidad. Pero ¿dónde se ha quedado? Oscar, no te comas tanto turrón. Pero si no, ¿qué tiene que ver el turrón con...? Pues porque has engordado mucho y no has podido pasar. No pides bromas, de verdad, ¿eh? Oh. ¿Has comido demasiado, Óscar? No. Yo sí he comido un montón. Y todavía no estamos. Ni en dicho buena ni nada. Mañana voy a comer. Pero oye, hay que disfrutar lo que se pueda. Sí. Pienso engordar todo lo que pueda, vamos. A mí me da igual esas cosas. Hombre, si no tienes problemas, sí. Yo he bajado 10 kilos, no te digo más. Así que me puedo permitir un poco de turrón. Que me lo he ganado. Vaya. Pues sí, claro. Y hoy que estoy a dieta rigurosa, madre mía, tengo un hambre. Maragda ya está buscando como yo. Mírala dónde está, buscando los hornos. Me extraña que en los hornos puedas poner cualquier cosa que no queme. Un libro no quema, ¿verdad? Vale. Sí. Ahí está. Te toca F, ¿no? Sí. Un momento. Ahí está. Dice, yo voy. Dice Rastafari, yo voy a tableta de turrón de chocolate por semana. Ah, qué rico. Ay, qué ganas, qué ganas. ¡Vamos allá! Hoy estoy comiendo poquito. Y además es que otra cosa que me pasa es que no tengo en casa cosas. Vamos dando vueltas. Zigzag, colores por todos los lados. Eso mola, porque esto no está hecho de adrede, pero pasó y mola que haga el efecto este. Y ahora para atrás. No hemos llegado, ¿no? Sí, el efecto mola. ¿Será posible que yo venía aquí y vino Oscar detrás de mí y me la ha pillado delante de mí? ¿Será posible que yo venía al sitio este y va Oscar, me sigue? ¿Y por qué estaba para atrás? Cago en la mar. Ha cogido Marada, eso es así. Cuando lo probé contigo y pasaba ya. Que te dije que no sé si era por el cambio. Recuerda que le hiciste la 1.13, ¿no? O la 1.14. Oscar me ha gumiado una bolsa. Pero.
Yo encontraré una cueva y va Oscar y me pasa por la cueva y me pilla lo que hago. ¡Ah, Creeper! Sigue, sigue buscando, sí, sí. Más rápido, Susi, que más rápido. No, está cayendo lava, 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 lava. Me venía siguiendo. Eso es trampa. Me venía siguiendo. No, no es trampa. No, no, claro. Yo me puse a buscar por ahí y te encontré. Oh. Sí, ya. Pero ¿y tú no puedes buscar por tu lado? Oh, subimos. Tiene que correr por donde yo estoy. Oh, fuegos artificiales. ¡Agua! Caramba. Pum, pum. Este Oscar. Pum, pum. Es un casete, ¿eh? Pum, pum. ¡Blazes! ¡Blazes! ¡Ghast! Del terror. Tú ve por otro lado, ¿eh, Oscar? Si me ves a mí correr, no corras para el mismo. Corre para otro lado. ¡Wop! Uy, estoy igual. ¡Oh! ¡Cómo mala no, caída! No, que yo no te he visto correr. ¿Tú viniste detrás de mí? Sí. ¡Wow! ¡Que me ha dado un lagazo! Digo yo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿por qué estoy encerrado en un sitio? Yo solo vi que cómo se quedó la Minecraft aquí y digo, casi un cuadro gris ahí arriba. Sí, 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 yo también me quedo ahí un rato. Es como, ¿eh? Y era un lagazo. ¡Qué chulo! GG Maradda. Gracias. Oye, Efe, Susi encontró una bolsa y Oscar después cogió abrir el cofre. Ya, pero no puedo hacer nada, se la ha llevado él. No. Encontré el sitio y él se vino saltando, yo venía caminando. Tranquila, pero como él me vio a mí. Pero no puedo hacer nada, eso es el carrera, primero que llegue. Echó la carrera. Ya sabes que es un gumio. Y me adelantó. Claro. A ver, es que Oscar está dolido porque, como Maradda ha encontrado una pieza especial. Que esto es catalán, pues, de verdad. Pero puedes seguir mirando por allí, ¿eh? Puedes seguir mirando bueno, por allí. Me toca al... O sea, por diferentes sitios, me refiero. Eso estoy haciendo, pero claro, si viene detrás de mí, yo voy caminando. Hombre, claro, que vaya por otro lado. Claro. Yo voy caminando. ¿Será que no hay terreno aquí para mirar? Claro, dices es que hay que ir más rápido. ¿Qué estoy siendo? ¿Has hecho captura? ¿Habéis hecho captura donde estaban las cosas? No. Ay, no. No, yo lo puedo hacer. Yo sé dónde estaba. Bueno, pues estas son las atracciones. ¿Quién le ha dado 3.500 veces al aquí? Porque hay 3.500 vindicadores, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? Yo no. Yo no le he dado, ninguna. Tampoco, yo tampoco. El que no te revuela, dice, sí, exacto. Mira, vuelan como estos animalicos, que son globos. Sí, pero yo iba tranquilica buscando cosas y él viene, como me ve, dice, voy a llegar yo antes a ese sitio. Ya está. Claro. Podéis, por cierto, en los primeros estandartes, donde está el agua... Ostras, ¿qué me ha pasado? Me da como un lagazo de algo, no del juego, sino de... Como que se ha petado, no sé. Esto irá creciendo con el tiempo, ¿vale? Habrá más atracciones y demás, pero ya veremos cuáles. Está muy chulo. Oye, es que la valla está rota, ¿eh? Por aquí se puede... Oh, ¡qué fuerte, tío! ¿En serio? ¿Está rota, en serio? Sí. ¿Está rota o es baja? ¡Ay, las abejitas aquí! Faltan iron bars. Oye, como malas abejas estas, ¿eh? Sin estar en la 1.15, que es lo gracioso. Madre mía, no sé dónde está el cofre. ¿Dónde pero están rotas? Habrá pocos sitios que no haya visto, ¿eh? Hay sitios, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que están todos aquí buscando cosas. En vez de estar con atracciones, están todos ahí. ¿Dónde están las piezas? ¿Dónde están o bolsas? Que puede ser bolsas también. A mí solo me falta jugar con el de los barcos. ¿Tenéis tickets de los barcos? Tienen que ser entre yo dos. Yo sí. Yo sí. Ah, yo tengo uno. Yo tengo otro. Tiene que ser un ticket cada uno. Claro. Sí, yo tengo uno. Claro, yo tengo otro y ya son dos. Es verdad que ahí faltan barrotes, es verdad. ¿Y eso por qué faltan más barrotes ahí? Mira, ovejitas, hay aquí ovejitas también. Y había caballos, pero no sé dónde se han ido los caballos. Acá hay otra cueva. Hay cuevas por aquí también. Me encanta lo de las hojas que sean distintas de este árbol, ¿eh? Pero... ¿Ah? Oscar, ¿has pagado otro ticket y te lo han cogido? Claro. Ah, ¿quién coge los tickets? Darío o yo. Ah, vale. O yo mismo. A mí no me ha dicho nada. No sé si Darío se lo ha cogido.
¿El qué? El de Oscar solo cogió de la noria. Oscar está jugando sin permiso. No me digas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es mentira. O sea, que te juro por mi vida que le he dado el ticket. ¿A quién ha dado el ticket? A Darío. Ah, vale. Y lo ha cogido, ¿eh? Lo ha cogido. Sí, sí. El de la noria no, el de la montaña rusa. Pero si está jugando con los Vindicators. No. Yo soy el de los Vindicators, Susi. Ah, que estás jugando tú. Ah, vale. ¿Pero qué dices? Madre mía, tío. Ya, es que, tío. Boscar, bam, Boscar, bam, Boscar, bam. Me están invocando continuamente. Ya no te van a dar por más pieza. Nada. ¡Encontré otra pieza! ¡Qué gubios son estos dos! ¿Dónde, Marada? ¿Dónde? Entra en una cueva y no se puede salir, ¿eh? A ver, que me lleve. Entra en una cueva y no se puede salir. ¡En la basura! Ah, ahí abajo, ¿eh? Había huequecillo. Entra en una cueva y no se puede salir. Ay, tengo que hacer pues, captura. A ver, pillar perlas. A ver, este dos. Sí. Ah, ahora me quedo. Y ahora iré a la montaña rusa y haré captura del otro. Tienes que hablar de esta cueva, porque no se puede. No, pues pillad perlas. Yo llevo perlas, ¿eh? No me venís en nada, yo venís. Yo sí he traído cosas, llevo pico, llevo cosas. En el que me pilló Oscar, no pienso hacer foto porque yo no lo pillé. Ala. La clara, La tiene que hacer Oscar. No, no tengo. No hice foto. Pues la haces ahora, después. Vuelves y la haces. Ahora, ¿puedo hacer spam de mi tema? ¿Cómo que de tu tema? Yo sí me acuerdo, mira tú. ¿Un tema musical o de qué? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Hola, vendedor de tickets. ¿Qué tienes para venderme? Efe, quiero entrar a la Norio. Pues ven aquí a donde el de los tickets. Voy. A ver, ¿quieres decir, Gusito, que has hecho tú un tema musical? Mira, puedes hacerlo aquí en Discord, ¿vale? Ahí, entra en el canal de Radaxian. Espérate a ver si se pone. Así quiere poner, ahí está. Entra en ese Discord y yo os daré permisos cuando vayáis entrando y ahí lo puedes poner. Pues entonces no lo puedes poner, si no sabes pasar links. Tíramelo, Oscar. Ahí está. Voy a morir quemada. ¡Ahí va! ¿Dónde ha ido? No sé. A una cueva que tenía lava. Vale, vamos a... Me he perdido todas las esmeraldas que llevaba encima. Anda que... ¡Nam, nam, 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 nam! No, me he comido a un tonto. Me he comido un guisantito. Ya he subido las fotos. Es para que la gente se crea de verdad que hay cosas escondidas, que luego dicen que no ven nada. Bueno, súbete a este escalón de aquí. Y ahí, quédate quieto, no te muevas. No es mal que no llevaba mi armadura, si no, no lo hubiera hecho. Estaba buscando por ahí, ¿eh? De todas maneras, si llevara mi armadura con protección al fuego, no me hubiera pasado nada. Está bueno. Susi, me he comido a un tontito guisantito. A un guisantito. Ya lo he visto tontito. Ya. Ah, vale. Hola. Adiós. Lo que pasa es que te has subido lloviendo, pero bueno. No se ve igual. Ya está. Tres vueltas. Yo aquí me he subido a los árboles y todo, o sea que... ¡Ay, qué monada de bichos! Se supone que son patos, aunque yo no veo ahí pato alguno, ¿eh? Pato. El pico le veo. Aquí hay burritos, qué monos. Hay uno chiquitillo por ahí. Hay pollos también, y un pollito. ¿Dónde está el burrito? ¡Mi comida! Ah, están en el agua. ¿Cómo les gusta el agua a estos burros? ¿No tienes comida? Claro, has muerto, no, se la voy a comprar al aldeano, no pasa nada. Luego ya tengo esmeraldas las que quiera, no hay problema. Aquí no hay, ya buscaba. tarde, chaval. Aquí había peces pero desaparecen, no sé por qué los peces los cuenta como prescindibles de estos.
Spigot. Bueno, que sepáis que podéis comprar esto, es caro, pero son objetos únicos, ¿eh? Los de esta tienda. ¿Sero? ¿Habéis mirado aquí en esto? Ah, no, aquí no hay nada. Iba a decir en esa papelera. Ah, he perdido mi ticket. Oh, ¿de qué era? No pasa nada. De los barcos. Vale. ¿Dónde hay un enterchés? No te preocupes. Lo tenemos como comprado. Aquí, en el cambiador. ¿Aquí? Es verdad. No, si tengo esmeraldas ahora otra vez. Es que vi un sitio muy sospechoso, pero claro. Te no podía... tiraste a la lava, ¿no? No, pasé por encima. Pensaba que me podía salvar, pero no. No me dio tiempo. De que tenía que haberme comido una manzana de oro. Sí, tenía que haberme comido una manzana de oro. Si me hubiera comido una manzana de oro, no me hubiera pasado nada. ¿Has comprado uno? A ver. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué es guapo! No me mosquees. Es muy bonito, me encanta, valía la pena. Pero has comprado uno, ¿no? ¿O has comprado...? Uno de cada he comprado. Ah, vale. Claro, los he comprado los cuatro. Bueno. Me voy a buscar con una bolsa. ¿Qué habrán comprado? Aquí, a este, al de la tienda. En la... pone tienda arriba, ¿no? Tienda, sí, mira. Tienda. La gente es un poco guarra. Está todo lleno de bolsas de compra, por ahí. ¿Has visto los objetos que hay por aquí, Oscar? Que son de memes algunos. Sí, está guay. ¿Los reconoces todos o no? Los de memes, vamos, los que son de memes. A ver, todos no, pero... Felicidades, has ganado, me ha salido un letrero. Me ha salido un letrero que pone felicidades, pero has ganado. Pero todos son de memes. ¿Eh? Ah, eso te... Todos son de memes. No, todos no, estos tres de aquí. Este de antes sí lo veo. Y este de aquí. ¿Dónde estoy? Ese también es un meme. Oye, sí, no empezarán a salir. Y este es Totoro. Este es mi vecino Totoro. Ah, sí, perdón. Está bueno. Hay una patrulla, es un hay una conductor, patrulla al un lado de Radaxian City, ¿vale? En el agua. Sí, sí, no sé por qué hay una ahí. Y estos son animales chivis, chiquitines cookies, en vagonetas. Y esto es una lamparita de un pez. Vale. ¿Me podéis decir si voy bien? Estoy yendo un poquito a un No, estás yendo al sur, Susi, tienes que ir al norte. Estás yendo hacia la feria de... Claro, estaba pensando que era el sur y era el norte, anda que yo... A mí, un momento, que estoy... Gracias por el... por el hospedaje. No entiendo por qué. A ver, yo no saludo a gente que hace ese tipo de peticiones tan bruscas. Así que lo siento, pero no saludo. ¿Por qué no veo nada de tu chat? La manía que tienen de no pedir por favor, sí, bueno, ya no solo puedes decir, me puedes saludar ni eso siquiera, es que está como, la gente como ¡salúdame! ¡La vas a que me salude! Chaval, que este me salude. No acepta órdenes, ¿vale? Aquí nadie acepta órdenes. ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué fuerte estoy! Espera un momento. Voy a tirar una bola de estas, ¿vale? Voy a tirar una bolilla de estas. A ver, en el amarillo. Venga, intermedio. ¡Ah! ¡Ay! Soy tonto y la lanzo. Vale, he metido uno. He metido dos. Espera, chicos, tengo que salir un momentito. Y he metido tres. Si es que soy un genio, si es que soy un genio. He metido las tres, qué guay. I want to go. Yo lo hago en el difícil, mira. Sí, sí, el difícil es el que vale. Es que hay que tener en cuenta. Difícil, ¿eh? Ahí. Ahí está. ¡Bien! GG, ¿no? Oscar. Sí. No ha ganado nada, ¿no? A ver si puedo saltar aquí. ¿Qué ha ganado? Me ha ganado una. Has ganado tres bolas de nieve.
Trébol Arenil ha ganado. Otra partida. Pero me salta, porque no me salta, porque no me salta, porque no me salta. Aquí sí. Y no me salta. Vale, Marazda, dame el ticket, anda. Mira, ¿dónde está? Espera. ¿Pero por qué no me va? Si antes lo he hecho, Óscar. No. Ya vengo, ¿eh? ¡Antes lo he hecho! Fuera, largo. Por cierto, voy a recoger esto para guardarlo ahí. ¿Sushi se ha ido? Sí, un momento, ha dicho que iba a no sé qué. Vale, el del sindicato. ¿Intentas poner un bloque, Marazda? ¿Qué? ¿Intentas poner un bloque? No tengo ningún bloque. Ah, vale. Vaya, un poquito. Juego. Y me sale, pero más lejos. Pero tengo que coger. Oye, ¿por qué no me sale ahora? Sí, coge. Si lo estoy haciendo igual. Es aquí, vale. A ver, Óscar, quítate, que si no, no puedo hacerlo. Hola, Taquito. ¿Qué tal? ¿Y dónde tengo que pulsar? Aquí, donde dice aquí. Oye, ¿y he pulsado donde dice aquí y en el chat? No. A ver. Tú. Ah, sí, vale. Lo has olvidado, que era invisible. Pues nada, pues no me saltes. Vale, espera. No es tan fácil como hacer esto. Ya estoy aquí. ¿Ha visto? Ha aparecido ahí fuera. Nah. Esto es fácil. Uy. Mira, una vez. Ya recibirás tu premio, Óscar. Guay. Es una chorrada, pero bueno. Y nada, pues gente, nos vamos a despedir. Jolín, es que está lloviendo un montón. Es un fastidio cuando llueve tanto. ¿Os imagináis ir a un parque de estos de atracciones, de... ¿Cómo se dice también? De... Yo voy a casa. Temático, jolín, que no me salía. Temático. Ah, no le veía ninguno, ¿eh? Apunta a la cabeza. Voy a apuntar, sí. ¿Estás ahí tirando al Vindicator? Sí. Voy a verlo. No acierto ni uno, o sea. Vamos que... a pasar por aquí y nos colamos. Joder, ha pasado los tres. Va. Zzz, la abeja. No le he dado. Le ha dado uno, pero ha rebotado la flecha. ¿Por qué? Vale, ahí veo. ¿Cómo vas? ¿Has dado alguno? No le he dado ninguno todavía. Que claro, si tengo que esperar que vengan. Uy. O están cerca. Cuando le das a la campana, tienes como un segundillo ahí para prepararte rápido. Ya. Yeah. Marada, no hace falta disparar al centro, ¿eh? Pues no, pero me va mejor. Porque. Bueno, me va mejor, no me va como el culo. No, tienes que anticiparte un poco más. Pero muy poquito más. Uy. Ahí, yo creo que ha estado muy bien ese. Dale. Uy. ¡Uy! Casi. ¡Marada! ¡Uy! ¡Uy! Es fácil, ¿eh? Pero nada fácil. No sé si hay comando de seguir, pero no follow. Pon taquito de comando seguir, a ver si es ese. Y si no, es que no hay. O siguiendo. No me acuerdo. Es que claro, se me van. A ninguno venían los tres y a ninguno el helado. De verdad. Siguiendo, seguir o algo así era. Era en español todo. Pero si no está ahora es que no. ¿Ves? Es siguiendo o seguir uno de esos dos. Madre mía, no le voy a dar a ninguno. Siguiendo me parece que es. El primero que puse. No más. Antes. Mucho antes. 8 meses, 2 semanas. Puede ser eso. No le voy a dar ninguno, vaya. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Depende también de la habilidad de la persona. ¿De la? Medir la velocidad y ya. Le ha dado a uno, pero ha rebotado, ¿eh? Pues, y es la segunda, ¿no? Sí, pero eso es un bug de Minecraft. No entiendo por qué.
Ahí. ¿Qué hace ahí? Oye, ¿por qué se ha quedado ese quieto? Yo no me salgo del server. Pero salte de aquí, ¿eh? No sé si estás ahí o no. ¿El qué? Ahí se había quedado uno quieto. Salte que si te sales, salte de la zona. Oh, espera, estoy... Se me ha ido al... No les voy a dar, ¿eh? ¿Pero por qué estás ahí detrás? Soy un objetivo. 500 puntos. Quiero PvP aquí. Quiero PvP aquí, por favor. Exijo mi PvP. Le ha dado uno. Le ha dado. Han salido las partículas. Uy, lagazo, ¿no? Lagazo. Este lagazo ha sido súper épico porque sacando una flecha en el aire casi le da. Tío, sí, le sí, sí. Vale, Marada, si lo hace rápido, consigue premio. Joder, no me jodas. ¿Qué, Darío? Entonces, ¿las cosas hay que meterse para pillárselas? No, caen en donde el premio. Ah, vale. Vale, la tengo es otra, que... Marada, queda uno. A Bosca le tardó mucho en caerle una. ¿En serio? No, es que resulta que el región se había bugueado y tuve que... Ah, vale. Porque hay un pistón y ese pistón no empujaba en el bloque. Por algún casual, y lo arreglo. Más arriba. Ahora no me ha disparado. Ah, es que estoy sin flechas, vale, genial. O sea, he disparado 64 flechas ya. Te vamos a apagar. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos a Marada ganar. ¡La ha dado! Bueno, aquí el premio depende de si cae o no. No, yo creo que no. No, le he dado. Aquí el premio depende de si cae o no. Voy a hacer una cosa, a ver si puedo. Vale, a ver, un segundito. Aquí. A ver si puedo. ¿Y si hago así? Perdona, gente, que yo estoy... Yo mientras saco a Marada lo que está haciendo, pero voy a hacer una cosita, ¿vale? Un segundito solo. De hecho, deberíamos ir activando el... Tiene que haber probabilidades. Casi le das a uno. Ahora, no me iba esto. Voy a ir activando el... Vamos a ver dónde está esto. El sorteo de... No. De juego random de Steam. Vamos a quitar el mensajito de... Y vamos a decir pero que sal de ahí detrás, ya. Que me has liado. Ya está activo el sorteo. Saludos desde Colombia, Milo. Qué guay. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal estás tú? Nueva situación, eso ya acabó. Estaba por ahí volando Darío. No lo traga, ¿verdad, me Darío? Me estoy poniendo muy nerviosa, así no puedo. Tenemos que hacer, Darío, un este de que si alguien lo consigue en menos de tanto tiempo... Puedan conseguir un peluchito o algo. ¿Qué te parece, Darío? Vale, pero igualmente es que para eso estaba el premio, que son las esmeraldas. Sí, sí, sí. Minutos para cogerlas. Ah, claro, claro. Hola, Taquito. ¿Qué es eso? Lo de, mira, pones ticket... ¿cuántas fichas tienes, Taquito? Pon comando fichas. Mira, sí, te lo voy a poner yo aquí. Aunque lo tienes en amarillo puesto, ¿eh? Arriba del directo lo ves, la parte de arriba. Está ahí la esmeralda, la estoy viendo. Tienes estos comandos, ¿vale? Si pones fichas, ves el número que tienes tú de fichas. Estas fichas sirven para participar en los sorteos de mi canal o también para entrar en Radaxian. Yo no estoy disparando, ¿eh? No sé quién está disparando, hoja, pero alguien está disparando. Yo iba para ayudarte, pero es que vamos... Tampoco la aciertas, ¿no? No, es que esto es transporte.
lo... Es igual, se ha desaparecido ya. Por ejemplo, Taquito tiene 4. Dentro de un rato a lo mejor consigues llegar a 10, ¿vale? Y cuando llegues a 10... Oye, ¿por qué la gente dice ahora esa palabra? ¿El qué? Pues a lo mejor, chaval, tengo más que tú. Lo que me ha puesto el último, que ya está comido. Ñam, 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 ñam. Ah, hoy sí, he tenido que comer sí, madre. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se dice tanto eso? No. Vale. Ya estoy aquí. Yo no sé por qué últimamente está tan de moda eso. Y además era la misma persona, así que... ¿Hay alguna novedad? No, porque está Marada intentando ahí derrotar ahí a un Vindicator. Ha pasado como a ti, Susi, que el último ahí se hacía de rogar. Los dos primeros no me costaron, es verdad. Yo primero no sé ni cómo lo he hecho. Taquito, te explico. Si quieres entrar en Radassian, te faltan, sí, 996. Si quieres participar en el sorteo, necesitas 10. ¿Vale? Entonces, dentro de un rato, cuando puedas, pones ticket 1 y ya está, a ver si tienes suerte. Yo creo que sí. De todas maneras, hay una cosa que no me gusta de la barra esta del boss, del rey de los bits, y es que antes los suscriptores que llevaban tiempo subían mucho la esta. Ahora cualquiera que se resuscriba ya la derrota. Pero bueno. Jaja, dice Taquito. ¡Ay! ¿Por qué poco? Ha habido como un mini lagazo que ahí, digo yo, pues le habrá dado. ¿Quién está dando ahí a eso? No sé. Yo, ¿quién es el troll? Bueno, ahora ya no me he equivocado, ya voy hacia el norte. Un poco no más alto. Yo pensaba que era hacia el sur. Me dio por pensar que era hacia el sur desde un primer minuto. Vale, y ahora, y un poco hacia tu derecha, Susi, hacia el oeste. Ya. Ya lo vas a ver enseguida. Sí, no, si es que me lié. Ahí se lo encuentro. Taquito, tener paciencia. Eso puedes hacer. Sí. Sí, es ver los directos, no hay otra cosa. Darío ha podido entrar. Darío que está aquí, él entró de esa forma. No te preocupes, que ya me imagino que de... Me oriento bien, lo que pasa que... No sé por qué pensé que era hacia el sur y no. ¿Le has dado? No. Ah, vale. Gracias, Darío. Flechas de mierda. Bueno, tienes más ahí, por ahí. Te lo he repuesto, pues sabía que ibas a tardar. Joder. Me has variado 2 stacks, tío. Y yo lo he hecho antes, ¿eh? Yo lo completé. Mira aquí los brothers estos. Está tirando al azar ahí, a ver si le da. Aquí los brothers. Darío, míralos, ahí están los brothers. ¿Dará o no? ¡Bien! No sé si recogía las cosas o no. No, pero las ha perdido, ha tardado más de 10 minutos. Ya, pero no las recogía, ¿verdad? Sí, las recogí. Es que este está más lejos. Es que él está a la misma distancia. Claro, cada uno está a una distancia. Qué mal. Mola, voy a guardar aquí las flechas mucho, que he pillado. Mola mucho este juego. Está muy gracioso. Y... Sí. ¿Dejo el arco y eso o no? Sí, todo. Y la vagoneta yo llevo una. Toma. Tírame. Mira, el arco... Ah, no, el arco allí, en su hueco. Ya, no, pero es que ha llenado y no... Pues habrá hueco aquí. Aquí hay un libre. Este, flechas. Y las vagonetas. Bueno, las vagonetas las llevo yo encima de momento. Aquí hay con el conte de premio, toma. No, te lo he tirado. Bueno, Marada, puedes... Ve a lo de las bolas en difícil, si lo consigues así tirar, las 3 bolas... Te llevarás, pero no se da ahora, se da luego, ¿vale? Un mini premio. Vale. Marada, solo es una vez, ya con una vez que lo hagas ya, vale. Marada, quiero luchar contra ti en la pared de barcos, Que vale. No lo hemos jugado. Yo también. Me preguntan por ahí que si tengo novia. Todos contra... Vaya preguntas que hace la gente. Maragda, me toca a mí. Sí. Además, este es gratuito, Tres oportunidades. En el rojo, dónde sí. ¿Dónde estaba el vestuario? 3 oportunidades. Venga. ¿Qué tal dónde estaba el cofre? Suerte. ¿Era aquí? ¿Una? Sí, vente, de paso tú me ayudas aquí en otro. Vale. ¡Dos! Momentito. Ahí, vamos a llevarnos solo estas.
No hemos acabado. ¿Puedo volver a intentarlo, por fin? Sí, sí, espera, que pero tengo que entrar para quitar esto. En teoría esto... En teoría esto... Sí. Que tenía un ticket de los barcos y me lo he quemado. Sí, no, no pasa nada, que hacemos que cuente, ¿vale? Hacemos que... Como que lo tienes. Vale, todavía. Vale, gracias. Vale, gracias. Lo intento otra vez, ¿eh? Sabemos que lo tenías, vale. Sí, sí, vente. ¿Dónde estás? Al lado de la batalla de barcos, en la carrera gélida. Uy, vale, vale, vale. Espérate, a ver si me aclaro yo dónde es. A la derecha de la noria. ¡Bien! 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 Vale. Vale, pues ya está. Voy a entrar a recoger eso. Sí. Espera, que después... Por aquí. Y sí, voy a guardar. A probar esto, a ver si funciona. Bueno. Vale. ¿Las bolicas? Me tengo que hacer yo algo para subir yo por aquí. Ahora funciona. O sea, yo tengo... Vale. ¿Es que funciona, Darío? Porque la carrera gélida ya funciona. ¿Las bolsas de tirar hielo de 15 días ahora las vas a repartir o no? ¿Cómo? ¿Las bolsas? No. Sí. Todavía no. Cuando acabe... hoy ya lo pondré. Cuando acabe el marcador, vale, pondré el del anterior, no el de los creepers, sino el anterior. ¡Uy! Que me he pinchado. Ah, vale. A las 8. Sí. Sí, vale. Cuando acabe... Bueno, eso lo pondré cuando acabe el directo, seguramente. Vale, vale, vale. Que hoy acabaré el directo, no, no estaré mucho hoy, pero luego a lo mejor hago otro del Fortnite, ¿vale? Para hacer el sorteo de los suscriptores del pase de batalla, que sorteo bueno, pase de batalla. ¿Con quién? A ver, aunque no juguéis mucho al Fortnite, los que seáis suscriptores, hacedlo, porque conseguís personajes y eso, que a lo mejor os gusta. Sí, quítate las botas aquí. Pero es para más adelante. La carrera gélida ya está arreglada. Ya podéis... Ah. La carrera gélida pues es con ticket, ¿eh? Pero vale. Hemos pagado antes y no hemos podido hacerlo. Ah, verdad. Venga. ¿Claro? Sí, venga, dame a darle. Ala, venga. Ala, pero hay que predecir. Cuando ellos digan preparados, listos ya. Poneros ahí en las placas. A ver, Boscar. Bueno, hay que decir que Boscar y Madrada han conseguido. Meter las tres bolitas ahí, ¿vale? Porque eso va a tener el premio, ¿vale? Lo digo para el que le interese más. A ver quién gana, a ver quién gana. Hay PvP, os podéis tirar a la os otra. Podéis empujar. ¡Bien! Corre, Susi, vuelve a darla. ¡Ay, me ha matado a ti! ¡Súbete en algo! ¡Corre! ¡Corre, Maranda, corre! ¡Empuja, Susi! ¡Tienes que empujar! ¡Salta, Susi! Podías saltar en el hielo. Podías, Susi, porque no has ido saltando. Pero no decís que no se podía saltar. En el hielo sí. No puede, tú no generas hielo si saltas, pero si está ya generado, sí. ¡Ah! ¡Ostras! Bueno, pues yo tampoco estaba prohibido. Yo tampoco he saltado. He ganado. Si Marada va adelante, pero ya va poniendo el hielo, tú puedes ir detrás saltando. No me subió contigo a la noria, no me subió contigo a la noria. ¿Yo? Venga, vale. Ya está, no estoy con las botas. Bueno, ¿preparado? Pues cuando. Pero ponte aquí en la línea. Ah, vale, pisar otra vez. No quería pisar por... ¿Preparados? ¿Listos? A ver, lo que pasa que ahora... Vale. ¿Preparados? Tiene que no haber hielo. ¿Listos? ¡Ya! A F no... Ah, sí, ahora, sí. ¡Uh! No. Vale, oh, no. No, desde luego, yo voy pegando. Claro, es que yo no sabía lo del... Pero te has adelantado demasiado, ¿eh? ¿Pero qué habéis hecho? ¡Corre! Ahí, ¡Corre, no! Nos no. Verás otra vez. ¡No! ¡Ganado! He quitado esto sin querer, Darío. No sé dónde estaba, por aquí. ¡Madre mía! No sé si te acuerdas, lo tengo en la mano, pero... Estaba aquí. ¿Dónde? No, estaba ahí. Gracias por seguirme, Carlos. Yo quiero lo de los barquitos, a ver qué es. ¿Una carrera de barcos? Sí, ¿tenéis tickets? No es una carrera. Yo tenía uno. Vale. Sí, bueno, verdad, contamos. No. Sí, es carrera, pero bueno, hay dos tipos. Esperad, Susi, ¿cuál queréis hacer? O tenéis dos tickets. Se necesitan dos para hacer dos cosas distintas, ¿eh? ¿Cuál es el primero? Uno, para el primero tienes que pillar aquí la barca, que es una carrera normal. No, y luego está la batalla, que son dos cosas distintas. Yo quiero la batalla. Yo quiero la vale, barca. Pues entonces, cogéis una ballesta y... Pero hay un problema, que cada uno quiere un lado distinto.
Esto se hace entre dos. Venga, vale, yo hago una. ¿Quién? Yo hago una, venga. Vale, yo la carrera para verla. ¿Tú qué quieres? La carrera esta, vale. Yo hago carrera. Y Darío coge una barca, Susi. Vámonos para arriba, ven. Pues sube por aquí. Tenemos ascensor. Ah, qué guapo. Yo no sé utilizar la ballesta. Está alto, ¿eh? ¿Ves tú? Quiere batalla y luego no sabe usar la ballesta. Es que la vale. ¿Por dónde te has metido, Darío? Vamos a esperar a. Lo hacemos nosotros primero, ¿vale? Escafolding. Pero, bueno, por pues los andamios, sube por el ascensor. No, por el mismo. Da igual. Por... Ah, por el mismo. Sí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Da igual, Marada. Vamos, vale. Vamos a hacerlo primero, Susi y yo, ¿vale? Y luego vosotros. Vale, va. Susi, tienes que empezar en qué lado quieres, derecha o izquierda. Da igual, aquí mismo. Vale. Vamos a esperar a que suba Marada. Espera, Marada, bueno. ¿Qué? Yo voy a hacer la batalla. Sí, pero es para que nos veáis primero. Vamos a hacer uno primero para que se vea. Sí. Vale, tenemos que colocar aquí el barco. Ahí está. Se ha movido. Vete para atrás. Un poquito para atrás. Ahí, ¿no? Más o menos. Qué. Darío, que nos lo diga Darío si está bien. Yo en esto soy muy mala. Sí, ahora sí. Estáis bien. Tenemos que ir hacia el final del todo y volver. Es una carrera de barcos, el primero que llegue. Por el mismo sitio, gana. Por el mismo sitio. Pues da igual que vuelvas por mi lado o por el otro, da igual. Nos vamos a chocar, o sea que cuando nos digan ellos. Venga. Preparado. Listo. Ya. Ostras. Adiós. ¡Adiós, qué velocidad! Hay que llegar hasta el final del todo. Ahí está. Ah, está. Sí, pero yo no lo sé. Que me voy a... Sí, es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Yo es que tengo un poco de ventaja. Porque ya practiqué una vez. Claro. Bien. Esto no sé. Ya llega al final. Uf, qué difícil. Pues ahora vuelve, pero y tienes que volver. Mira, la vuelta la has hecho muy bien. La has hecho muy rápido, la vuelta. Sí. La vuelta, qué rápido. Que no, que esto se vuelve loco. Es que se va mucho, va a una velocidad. Bien. Si no llega a poner Soul Sun, es una barbaridad, Sí. Madre mía, qué difícil es esto. Luego las bajo, las barcas. Y este es. Hay que ir hasta el final. El ticket te lo debe dar, ¿no? Sí. Ah, claro. ¿Cómo que ir hasta el final? Que esto te frena. Este es de tirar al rival del barco. Tú te tienes que ir moviendo. Si estás quieta, estás perdida, ¿vale? Pero aquí no hay obstáculos, no te preocupes. Y si vas al final, puedes volver. Y si vas al final y no os tiráis, puedes volver. Vete para otro lado, Marada. Al otro carril. ¿Me voy para el otro lado? Sí, pero por ahí no, loco. No, por el camino. De aquí a la izquierda hay camino. Ay, yo qué sé, tío. ¿Cómo se arriesga, Marada? Por favor. ¿Qué es desde el otro lado ya? Sí, me voy a poner en. Dale clic derecho en creativo para verlo como cámara. Le has dado, ¿no? Sí. Vale. Mete en la barca. Y tienes las flechas y demás. Estoy ballesta. Recordad que hay que tirar a la barca. Vale. No hay que dar al jugador. Si llegáis al final y no os tiráis, podéis moveros hacia atrás, ¿no? Sí, se no puede. No ningún problema. Sí. Ah, o sea, esto es como las. Como las de justas de. Sí, como las justas de caballos, sí. Sí, exacto. Vale. Uy, va, que me tiro yo. Vale, ¿y cuándo empezamos? Dice que lo diga Efe. Que lo diga Susi. Así yo. ¿El qué? Me mojo la. ¿Preparados ya? Sí, ya ¿eso? Está. Sí. No, a ver, preparados. ¿Listos? Ya. ¡Ahí va! ¡Ay! Ya te ha tirado. Ay, ya me ha tirado. ¿Y por qué no caía? La vieja. Te has quedado en el borde, justo. Con una vez que te den, ya está. Sí, la barca ¿cuánto? Tiene solo. Qué mal. Solo tienes que calcular. ¿Ves? El mío era más divertido, Maragda. Te has negado a jugar. Qué conmigo mal. Este. No pasa nada, puedes jugar al otro. Yo no me he negado a jugar contigo. Yo ah, no son tres veces, vale. Contigo. Ah, son tres veces. Son tres veces. Son tres veces. Ah, vale. Vale. Espera, que subo. Esto, si tenéis algún duelo entre vosotras que queráis ajustar cuentas por lo que sea. Vale. Decís, pues te reto un S de barca. ¿Tienes la barca, Marada? Ahora. No, esto ya no qué sirve. ¡Qué tramposeta! Una, ¿no? No, pero no. Tienes que darle al. Tenéis que darle al cartel. Cartel. Si vale, no, le doy al cartel. Pues son barcas especiales, la otra no funciona. Esa tramposa, Marada, ¿dónde vas, Marada? Va a volver a sacar otra, o sea que. No, ya la ha sacado.
Efe, una pregunta. ¿Cuándo harás el sorteo de pase? Es más tarde. No, vale, ahora no. Venga, cuando queráis. Vale. Haré directo del Fortnite, seguramente. ¿Después? Sí. Hombre, descansaré un rato y lo haré luego. ¿Y harás el sorteo en el directo de Fortnite? Sí, claro. Ah, porque son hilos. Pero ahora haré el sorteo del juego random de Steam. Y luego, vale. Jugando a Fortnite, del pase de batalla de Fortnite. Vale, cada uno con su juego, más o menos. No sabía que las barcas aguantaban encima de hilos. No, hasta que alguien diga puse los hilos, puse los hilos porque así el servidor no detecta que estamos volando. Porque claro. Si ah, vale. Bueno, yo me voy, gente. Vale, chao, Óscar. Hasta luego, Óscar. Yo no sabía ni que estaba Óscar. Estaba callado. Una pregunta. Entonces, si no va por los hilos, ¿por dónde van las barcas? Van volando. Vuelan. Pero el servidor dice, no se puede volar. ¿Pero cómo? Entonces con el hilo. Porque puedes quitar la gravedad a las cosas. Con magia. Con comandos. Ah, vale. Con magia, no estorpe la magia. Vale. En realidad tenemos a una Brujilda encerrada. Y le hemos dicho, si no quieres morir, nos tienes que dar el... Bueno, alguien puede dar la señal. ¿Cómo se hace? Susi. Preparados. Listos. Ya. ¡Vamos, Marada! ¡Uy! No, ¡uy! ¡Marada, gira, Marada! Eso es. ¡Ah! ¿Que no puedo? ¡Tírale! ¡No! Marada se mete. Se ha metido en la esa, qué pena. ¿Qué es que por el medio? Estaba cargado, no sé cargar. Es que el medio está para que si llegamos al final podemos hacer esto. Mira. Hacemos así. No veo, ¿eh? Y el otro cambia también. Claro. Bueno, pero eso hay que decirlo. ¿El qué? ¿Puedo de cambiar? Para que cuando demos, que podemos dar la vuelta, sí. ¿Puedo probar a coger una barca? No podemos ir sí, así. Sí, sí. Porque directamente estás perdido, porque mira, te quedas aquí atrapado. Es para probar la barca. Ve va. Para allá. Es que me causa mucha curiosidad lo de la barca que por aquí. Ahora es como si estuvieras normal, como si... Vale. Marada, practica con Susi. Hala, ya está. Ya lo has visto, ¿no? Sí. ¿Has visto? Sí, ya está. Cada uno a su sitio, venga. Darío. Voy. O sea, que esto es una barca. Sí. Pero si no hemos dicho preparado listos ya. ¿Qué? Pero yo le he tirado. Sube, Darío. Qué mala es. Da igual, si Darío tiene que coger una barca ahora. Pero bueno, Darío ya ha ganado, de todas formas. Sí, la tercera es para desempate. Este es el... Este es para que Marada diga, bueno, por lo menos un tanto para... Ya está, si le he dado dos veces, vamos 2-2. Te he roto la barca. Sí, son solo tres partidas. No se puede ir 2-2. Solo es 2-0 lo máximo. Esas son minucias. Susi, cuando quieras, Susi. Preparados, listos, ya. Uy. No, que... ¡Uy! Marada lo tenía ventaja porque ha podido disparar dos veces. Sí. Pero ha fallado. Se me había bugado la flecha, no la tenía y me salió como la tenía cargada. Disparé y me como para puntería. La dejo aquí la ballesta. ¿Qué? ¿Te gusta la ballesta, Marada? ¿No la habías probado en serio? No sé usarla mucho la ballesta, no. La verdad es que no me gusta mucho. Pues tiene muchas ventajas. Me gusta más el arco. Bueno, tiene ventajas y desventajas. Sí. Vale, a la gente que está en el chat quiero decir que, viendo el directo, no en el chat, no hace falta estar en el chat, que el sorteo lo haremos, yo haré Fortnite, pero será más o menos por la noche. No sé si decir a las 10:30 o por ahí, ¿vale? Que no es pronto, pero bueno, yo ya no tengo prisa estos días. No tengo que madrugar, así que no tengo un problema. Bien. Fiesta. Si que... metes las tres bolas, ¿me das otro premio? No. Tú ya lo has conseguido, ya. Ya es por practicar, si quieres. Susi, ¿quieres hacerlo tú? ¿Lo de las tres bolas? No. Es que te puedes, si lo haces en difícil, te puedes llevar un premio. Que lo damos luego, más tarde, ¿vale?
Boscar y Marada lo tienen. Las bolas era gratis, ¿verdad? Sí, claro. Y luego más adelante yo le he dicho a Darío que si hacemos un ponemos como un cronómetro aquí, si consiguen derribar a los tres, también damos un como un peluchillo o algo, ¿vale? Está bien, oye, ¿dónde era? Al otro lado. Bueno, no lo conseguiré en la vida, pero. Al otro lado. Estoy desorientadísima aquí yo. Espera. Me oriento bien en medio. Estoy en creativo ahora, pero bueno, no pasa nada, no estoy jugando yo. ¿Podemos venir a practicar cuando no estéis o no? ¿O está prohibido? Sí, en el de las bolas sí. No, el del 24. No, ese tiene que ser con Tique. Si lo hacéis. Sí. Vale. Yo también voy a estar seguramente en algunos ratos ahí, tal. Es porque hay que pagar, no por otra cosa. ¿Quién va primero? ¿Y si tenéis que estar en el rojo, ¿vale? Que es el difícil. Yo quiero el rojo. ¿En algún lado? ¿El qué, Marata? ¿Y si os dejo el ticket en algún lado? Uy, tengo una flecha. Bueno, pero que lo. Pero te tiene que contestar alguien, claro. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! hay que pasar. Espera, que paso yo si quieres. Ah, bueno. Ah, la has pillado, ¿no? Has recogido lo de ahí. ¿Ahora me toca a mí? Sí. Sí. Oh, yo me llevo dos piezas hoy de aquí, ¿eh? Antes lo dije. Espera, Darío, porque está ella. Ni tan mal. ¿Uno? Sal y luego sal. Te espérate a mí, aunque sea. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la playa? ¡Dos! ¡Ay! Bueno ese no cuenta, ese no lo hemos visto, no pasa nada. Venga, Susi, que tú puedes. ¿Dónde está? Que no se me sale. Tres. Venga. ¡Oh! Se ha quedado ahí en el borde. Uy, eso lo ha pasado Marada también antes. Sí. Casi, casi. Bueno, pues está muy bien. Me gustaría comprarme. Luego pruebas otro. Bolas a ver, tengo, voy ¿no? a la tienda, voy a la tienda. Guardad las bolas, porfa. Sí, las he guardado. Sí. Me he quedado con una flecha de alguien, ¿no? En la tienda, la flecha será del Vindicator. A lo mejor alguien la ha tirado por ahí. Ah, no, del evento de antes. De las barcas. Oye, me encanta todo. Aquí en la tienda, todo. Recordad que podéis comprar los estos. Yo ahí sí que tuve que pedir a Darío porque no estaba seguro, porque el mapa es especial, claro. Bueno, no es mapa, más que es un cartel realmente, ¿no? Y no sabía cómo hacer eso de la idea. No puedo colgar en mi zona, ¿eh? Sí, claro, claro. El día que tenga demasiados marcos me lo dices, pero es la primera se vez ha colgado en mi zona. Es la primera vez que mi propia creación me empobrece. Es como si tengo un hijo. Sí. No, aquí, claro, este tipo de ferias son caras, eso ya lo sabéis. Oye, ¿cómo hacéis que floten los animalitos? Ay, qué mono, los globos. ¿Cómo mola los globos? A lo mejor hay muchos, no sé si hay yo muchos puestos o no. Un globo delfín. No, lo siento. Pobrecillo. ¿Por qué? ¿Cómo se compran? Oye, no se compran. Los globos. Voy a por mi dinero. Aquí tenéis cosas ocultas por ahí, ya es lo que hemos puesto. Y luego ganar algún premio que otro. Pero el del Vindicator tenemos que poner algo de tiempo. Aunque sea nosotros en algún directo o algo. Como molan si las abejas, que ¿verdad? Yo puedo hacer una venta de globos, pero temporales. Los globos son temporales, ¿vale? Y una vez caen al suelo, pues. Porque con el tiempo aparece. Se deshinchan, ¿vale? Como lo tabla real. Eso sí, eso sí. Eso me parece bien. Algo que sea bastante caro, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque es algo especial. Aquí todo es caro. A ver, este por ahí. Los globos son baratos. Bueno, pero. Pero tenéis aldeanos. Que algunos son muy chetos. De hecho, tenéis esmeraldas infinitas prácticamente con algunas cosas. Yo tengo uno muy cheto. Por cierto, aquí el de la tienda tenéis botellas así especiales. Que eso sí, que aunque es un poco caro, podéis comprarle al aldeano, ¿eh? La comida y eso no, pero. Es caro porque en estos sitios ya sabéis que es caro también. Sí, todo lo que hay aquí son objetos únicos. Que si tenéis, yo que sé, una sala de trofeos, no van a salir iguales. Con un marco, podéis meterlo con un marco. O en un cofre. Yo lo meteré en un cofre. Cofre de. Por ejemplo. Sí, del festival. Y ahí metería uno de cada, a lo mejor. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí hay un huevo frito que es un poco sospechoso. Y unas papas que tiene una descripción. A ver. Vamos. El otro está lejos. El huevo está trabajando, frito, pero también se le puede comprar. El huevo frito ese. Madre mía.
Me da que pensar, ¿eh? Parece un huevo un poco sospechoso. Ya está, ya me he comprado el huevo. Gracias por seguirme, Brutkan. Me faltan tres, dice Taquito. Venga, 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 ánimo. Vale, queda. Susi, ¿no quieres intentar una vez más lo de la bola? Bueno. A ver si te toca premio. Ah, que es que a ellos les toco premio, es verdad. Si consigues encestar las tres, hay premio en. Solo una vez, antes ¿no? Vale. Antes no lo conseguí, ¿no? ¿O sí? No. No. Te quedaste a muy poco. Vale. Yo me tengo que poner. Me he quedado pobre con la... Pero me tengo que quedar en la alfombra o puedo asomar. En el rojo, no, en el rojo. No puedes salir de lo rojo. Vale. Yo desde aquí lo veo. Te puedes acercar un poco más, ¿eh? Ahí, vale. Justo. Bien. Bien. El primero. Oh, me he ido muy fuera. Espera, que recojo. Espera, a ver el otro. A practicar. Bueno, ahora, ya he comprado de todo. Toma, te ¿puedo tiro otra ahí. Vez, no? Sí, sí, sí. Te he tirado ahí. Vale, ya la escogí. De todo he comprado. A ver qué te compraste. Ya es que me lo has dicho, que es único, que es para un trofeo. Lo compro todo. Dos. Léete las descripciones, a ver cuál te gusta más. Y... Sí, no, ya me la selecto. ¡Oh! Ya mira que me... Yo creo que es un pelín más para acá, ¿no? Ya lo tengo, sí, lo tengo que calcular. Espérate, tiro... Tengo ganas de probar. No, no, vale, que te he tirado... Que te he tirado... Toma. El zumo de zanahoria y... He tirado las bolas ahí para que los pilles. Las patatas fritas... Crujientes. Una persona se ha aguantado... ¡Madre! Pero... ¿Y eso cómo ha ido tan rápido? ¿Qué susto me ha dado? Es muy alta. Tienes un paso... Un paso lo tienes que moverte para allá. Ahí, ahí, ahí. No, no tanto. Gluten y cacao. Un poco más, para adelante. Ahí, ahí. La manzana caramelizada, una manzana caramelizada muy deliciosa, pero... Ay, es que me he ido para adelante. Sí. Es nada, que me... mira, pa, joder. En vez de darle a la Q, ya sabes. Ah, claro, claro, porque te... Muy crujiente y calentito. Bien. Bien. Falta una. Y el huevo. Esta va, ¿eh? ¡Bien! Premio. Vale, ya y te ahora el premio. ¿Dónde sale? Ahora, no, te lo doy luego, vale, te lo doy luego. Vale. Ole. Bien. Ya tengo. Gracias, Gonza. Ahora quiero ir a la tienda. Ahora quiero ir a la tienda. ¿Cómo consigo un muñeco en la pantalla, bro? Pues suscribiéndote al canal. Madre mía, dice, no necesitáis muchas esmeraldas. Abajo del canal, en la descripción del canal, vais a ver que pone ventajas de sub o algo así, y ahí viene. Bueno, quiero hacer una cosa antes, dame un segundito que estoy yo volando. Yo me quedé pobre, dice. Oye, hoy a la gente le encanta ponerse de color verde el nombre, ¿eh, Darío? No os mováis, Susi y Marada, no os mováis, ¿vale? No. ¡Ah! ¡Hala! Susi, te jodes. ¡No me dejes sola! ¡Aquí, Efe! ¡Te jodes! ¿Tenéis saber puestos? ¿Tenéis saber puestos? Que no, que igual... No, que va. Que igual me empuja y me caigo. No, estrellas, tío, la puesta de sol. Amor. Un besito, dame un besito. Bueno. Bueno, ¿qué Darío, sola, sal, que es sales que me ahí. Miedo, tan sosa, tío. Qué pena, es que no tengo los saber puestos, qué pena. A ver. Se vería muy bonito. Con saders. Sí, eso sí. Y esa foto. Esa foto. Puedes esperar si quieres al amanecer también. Esa foto. Es que estoy muy guapa yo con mi traje nuevo hoy. Sí. Está muy guapa. Muy guapa estás. Claro. Entonces, bueno, hola, Félix, ¿qué tal? No lo puedo evitar. No me digáis que no, que no estamos bonitas aquí las dos. Voy a... a pillar el regalillo. Me da miedete. Aquí arriba. Mujer, que no. Mientras os hacéis fotos, voy a hacer una cosa. Ya me voy a dar en este comando. Ya no nos dejan movernos aquí. Yo que quería ir seguir buscando cosas. A la baja nos Darío que le da algo. Ahí está. Ahora vamos por aquí. También te puedes bajar, ¿eh? Si subes por ahí. ¿Estáis seguros? Te vas bajando. Me rompo esto y esto mismo. No, ¿eh? Pensaba que nos iba a matar. Qué malo.
No, que llevo muchas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? F. Gracias. Uy, gracias. Gracias. Me siento más segura. A mi lado no te sentías segura, hija. No. Estoy haciendo cosas de admins. Esta mujer. Esta mujer. Lo único que es mío es esto y el pico. El pico también es mío. Y esto demás se eliminará. Ah, las barcas no. Las barcas eran de allí. Que dije, luego las guardo. ¿Y este huevo frito? Aquí, aquí. Voy a comprarme un huevo. Me he comprado un huevo. Vale. ¿Qué pasa con este huevo? Darío, tú has encestado, ¿no? Sí. Vale. Yo toma. No lo tiraría. Toma, Susi. ¿Qué? Toma, Susi. Barata, que no sé dónde qué está. Qué bonito. Aquí. ¿Dónde estás? ¡Ay, qué bonito! Estaba buscando cosas. Soy de la tienda de comida. Voy para allá, voy a pillar. Aquí. Y mientras le voy a dando ver. A Oscar. Tengo un huevo frito de estos raros, F. ¿Puedo soltarlo aquí a ver qué pasa? No. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, no te deja ahí, ¿no? A ver. No. ¡Ah, es como un huevo de tortuga! Vale, vale. Anda, que Oscar tiene dos bolsas. Ha encontrado dos bolsas. Bolsa y bolsa sí. De carbón. Sí. Bueno, y me voy, ya no me doy más. Que sí. No me has dado. Ahí está. No me has dado. Ahí está el muñequito. A ver si os gusta. Sí, sí. En el de los Vindicator habrá en una carretilla, pero con otro bichito. Eso sí, hacemos ahí lo del cronómetro y tal. Pero bueno, eso ya en otro momento. Claro. Bueno, como van a durar los globos. Ya podéis pedir qué globo queréis. Eso el del delfín, el del delfín, ¿dónde está? No, yo no quiero, que me delfín. Da mucha penita. Eso vale? Darío se encarga de... ¿Pero vale? ¿Por cuánto? Delfín. Como el delfín es especial, es más caro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es caro. Y es especial. Porque no muere. Es un delfín evolucionado. No, no muere. Por, no muere por estar fuera del agua, no te has dado cuenta. No, pero sí, no, va a desaparecer el día de mañana, ¿eh? Sí. Ah, yo quiero el gatito. ¿Cuánto cuesta el gatito? ¿Cuánto? Ah, bueno, no es tan caro. ¿Cuándo desaparece? ¿Y qué pasa? ¿Se lo amarras en un palo y ya está? ¿Cinco horas? ¿De verdad, no? Sí. Déjamelo, no, los globos duran más. Está bien, 5 horas. No, los globos duran más. ¿Cinco horas de desaparece? Si desaparece, no lo quiero. No, 5 horas de vida real. Vaya mierda. Es que nunca te de verdad. Pero, ver. ¿Sabes que si no está cargado el chung, sigue el tiempo que he usado, no? ¿Cómo? Si tú estás en tu casa, lo dejas en tu casa y te descargas y te vas de tu casa, el tiempo no pasa. Claro, si está descargado, no pasa. Si eso te alejas. Lo sabía yo, es. Ah, eso es de primero de Minecraft. Que puedo dejar el delfín perdido en medio de la montaña. Y si no lo estoy cargando, no desaparece. Claro, cada vez que le veas ahí, los minutos que tardes en cargarlo. Bien, pero Taquito. Puede ir cualquiera. Pon ticket 1. A cargarte el chunk. Taquito, pon ticket 1. Como pone ahí en amarillo. No sé si lo ves en amarillo que lo pone ahí. Ticket 1. No, 10 no, 1. Si solo tienes 10 fichas. Cada ticket son 10 fichas. Oye, ¿y lo de los mapas estos? Pero no 10, 1, 1. ¿Sirven para algo los mapas? Yo voy a comprar un mapa. Sí. Es de decoración, realmente. Es para ti. Muy bonito, te lo recomiendo. Vale, voy a comprar un mapa. Es por gastarme todo el dinero ya. Sí. Madre mía, cuando lo compres vas a ver seguramente lo que es. Por si no lo has visto antes. Vale. Ábrelo y míralo. ¡Ay, qué bonito! Es muy bonito. Y ahora no sé cuál cogí. El mapa me ha valido la pena. Ah, pues eso tienes que tenerlo en cuenta. Son distintos precios. Vale. ¿Cuánto te has gastado? No sé, un montón. Ah. Es que si te fijas, uno vale 61, 62. Creo que cogí el primero. A ver, Es el 1-4. 1-4, sí. No, déjame verlo. Y yo te lo digo. Por la colocación. Sí, es el 1-4. Creo que va en orden, ¿no, Darío? No me acuerdo. Creo que va en orden. Sí, está bien. Sí, ese es el primero. Este es el primero. Vale. Estoy creo. Aquí, al lado del payaso. Sí, porque abajo pone otra cosa. Ese es el bueno, ¿puedo venir cuando quiera a comprar más sí, mapas sí. De estos? Vale. Lo que no se puede es lo de los tickets. Si no hay administradores, no se puede lo de los tickets. Pues yo creo que ya me voy a mi casa, ¿no? Y ya sí. Voy a ir... Porque... Por cierto, son las 8:06.
¡Oh, ya ha acabado! Es verdad. Voy a hacerme una captura ahora mismo. Ahí está, a las 8 y 7 minutos he hecho la captura. Ya se ha quedado así. Maragda, ¿te dejo un barquito para ti o cómo es? Me voy contigo. Voy a ser... Ya me voy. ¿Me puedo poner en espectador? Que se ve... Ah, sí, así mejor. Ya te lo doy. Vamos a poner así. Ahí está, voy a hacer una capturilla. Está más. Muy chula la feria, me ha encantado. Y este árbol. Mola, hecho que sí. Con... Uy, va, este estoy haciendo árbol hecho con... con balas de heno. Me encanta. Esto lo habíamos pensado en... Al principio, antes de hacer prácticamente todo, lo primero que estaba hecho era el árbol. Era, hacemos un árbol así para tipo otoño, de distinto. Y luego al final, con esto de los cambios de texturas, me gustó el cambiar las hojas estas de estos árboles, un poco más secas. Uh-huh. Gracias por seguirme. Por, yo no. Yo no fui, yo no lo hice. Toma. Agárralo antes que se vaya. Bueno, pues nada, que el árbol a mí me gustó también, ¿eh? Me parecía gracioso hacer así cosas ¿En raras. ¿En serio? ¿Dentro de 5 horas desaparece? Se caerá al suelo, entonces pondré un comando que lo mate, sí. Bueno, esos son los globos, ¿eh? A ver si te crees que los de la realidad de fuera de Minecraft no... Hombre, duran más de 5 horas, ¿eh? No, pero es que aquí no hay mucho helio en Minecraft. En este mundo no hay mucho helio. Susi, vámonos. Está mezclado con mucho oxígeno para... y es menos cantidad. Estaba haciendo una cosa en el canal de F. Ah, vale. Es que lo voy a poner en un sitio el comando de... Y la próxima es permanente, la próxima tontería. En Radaxon City. Para espera, que espera. Me voy... ¡Eh! ¿Dónde está? ¡No! ¡Cógemelo! ¡Se la escapó! ¡No! ¡Se la escapó! ¡Como los niños pequeños! Mira que se va por ahí. Qué suerte tiene que haya una persona que pueda volar, ¿eh? Qué gracia tiene lo de los globos. Qué idea más buena. Gracias. Está muy chulo, ¿eh? Se me escapa el globo, mira que se me escapa el globo. Mira, yo tengo. Espera que te haga una foto. Sí, Taquito, porque los 10 los tienes en la entrada para el sorteo, ¿vale? Maragda, mírame que te hago una foto con el globo. Tenías 11, uno es tuyo para ti para otro momento y 10 los has gastado ahora para el ticket. Mira, tengo un globo, estoy en la... Sí, voy a hacer una foto. Y se me había escapado el globo. Pero espérate, no te muevas mucho, que si te mueres te puedo hacer foto. Darío, échate para allá, que se te ve volando. Quiero la foto. O bájate. Con la montaña rusa. Ah, vale. Sí, ya la hice, te la hice con la montaña rusa, es que tenías la perspectiva. Claro, si es que yo quería hacerme la foto con la montaña rusa de fondo. Ahí. Estaba haciéndola antes. Mírame. Espera, es que no se ve el globo. El problema va a ser llevarlo para casa, ¿no? Sí, ahí va a ser el problema, ¿eh? Yo no lo veo. A ver, va, hazme tú la foto, porque yo no lo veo y me la pasas. Yo ya he hecho una. Bueno, unas cuantas he hecho. De lado que se ve mejor. Voy a hacerla desde aquí también. De lado. Y con la noria. Con la noria también. Venga, me aparto para que os hagáis mejor. Con la noria. No, pues no están bien ahí, si no pasa nada. Aquí es bonita. Marada, va aquí, donde estoy yo. No, pero tú aquí. Tú como aquí. Ah, yo aquí. Creo. Aquí se ve muy bien de cerca. Incluso te puedes... lo malo es la planta que tapa un poco los pies, pero bueno, te da igual, ¿no? Eso. Sí, me da igual. Mi globo. Está súper guay, a ver, desde aquí. ¿Cómo le ha gustado? Oye, es una idea buenísima. Está súper guay, muy gracioso. Me encanta el globo, ha valido la pena, tío. ¿Qué cara pones? Me ha hecho una gracia, cuando se ha escapado, es que digo, es que esto sí que es real. Esto sí que es como la vida misma. Ya está. ¡Papá! ¡Que se me va! A ver si en el barco podemos ir en el globo. A ver. Y ves ahí un globo de Mickey Mouse ahí volando por allí. Habrá que ir muy despacio, ¿eh? Eso va a ser muy complicado. Vamos a ver. Tú te llevas el globo y yo vivo la barca, ¿vale? Sí. No sé yo, ¿eh? Darío, síguenos. Qué gracia. Bueno, y os hemos dejado, pero porque me tenéis que dar un jamón, ¿eh? Un jamón rico. Que no me lo habéis dado. O turrón. No, digo de la noria, que os he subido ahí, pero... Ah, eso sí, eso sí, que tengo que pagar, eso sí. Un jamoncito rico, o turrón,
mazapán. Turrón, turrón. Tú me das la dirección, yo te mando eso. Sí. Que me das paso la dirección. Dame la dirección. Me presento yo mañana en su casa con un jamón, me da la dirección. Vamos, y yo con un jamón, un jamón. Oye, bueno. Efe, con los turrones. Que Efe, va en serio, los turrones, ¿eh? Son de los tú si me das tu dirección, yo te llevo un jamón. Oye, vamos, a mí me gusta el de este de Alicante, que está duro. A mí me gusta el de Alicante, que está duro. Yo te traigo, pero uno de los buenos, de Gijona, de verdad. Vale, vale. A ver, Málaga, ¿estás? Bueno, pues esto. Bueno, recordad, el festival podéis venir aquí, pero lo de ticket no podéis usarlo, ¿vale? Hasta que no haya un admin. Vale. Pues comprar los tickets sí que los podéis comprar antes, con antelación si queréis, pero. Y la tienda podéis ir también cuando queráis. Y los minijuegos que no son de tickets también podéis hacerlo cuando queráis. Avísame si ves que no está. Oye, aquí hay un barco, Maragda. Bueno, mío, no. Un barco de. Pero no podéis por el Nether. No. Ah, no, eso no. Eso no. Vamos, rodeamos Gaia. Radaxia. Podéis ir, bueno, donde. Vamos no sé caminando, si yo te escolto. Creo que no hay camino a donde Marada. Vamos sin armadura. Marada, desde aquí, sin ir al centro. Desde aquí puedes ir andando hacia el norte, que vas a tu casa, más o menos. Es un camino chungo, pero. Porque es que creo que está justo de donde está. Donde estaba lo que es. Es verdad. Si estamos en el norte, jolín. Claro. Es que me iba yo a liar. Ah, claro. Donde está más o menos la montaña rusa es hacia el norte, la casa de Marada. Es fácil de encontrar. Si es que vamos hacia el norte. Ahora voy hacia el este. A ver. Y bueno, gente, bueno, ya que estoy yo aquí, voy a hacer el sorteito ya. Y vamos a hacer el sorteito, ¿vale? Desde la Noria. Mis coordenadas son 1100 menos 2100. Que es el símbolo de la feria de la Noria. Vale. Y desde aquí arribita vamos a hacer el. Mira, ¿estás yendo al revés? No, vamos hacia el norte, tranquila. No, que son es que me había liado. Positivos menos. No, 1100. tranquila. Es que tenemos que bordear la isla de las setas. Está mala. Vale. ¿Cómo que isla de setas? La seta, vale. Que no es una isla, eso ya es tierra. Pero es verdad. Te he entendido la isla de seta de Vacaseta. Digo, no puede ser, digo ahí, ¿no? Digo, eso está en el sur. No. Es que voy a alejarme un poquito dándole un rodeo, bueno, ¿vale? Voy a quitar el mensajito. Neko, ¿qué pasa? Gracias por seguirme. Bueno, pues lo dicho, ahora vamos a hacer el sorteo para todos y luego más tarde haremos el directo, como ahí pone ahí abajo, que un directo de Fortnite con el pase de batalla de sorteo, ¿vale? Para los suscriptores del canal. Ahora vamos, he quitado el mensaje, ¿vale? Podéis todavía participar si queréis en algún sorteo de juego random. No sé si Susi y Maragda quieren participar o no. Yo no. Vale. Maragda, dime las coordenadas, por favor. 1100 menos 2100. Y nada, pues ya sabéis, ponéis el número de. Por ejemplo, Darío ya ha participado. Que tiene un montón de fichas también. Vale, Darío tiene 1173, ¿no? Madre mía. Intentar ir por mar todo lo que podamos, ¿vale? De nuevo. Sí. Vale, vamos para allá. ¿Dónde está? Aquí. Vamos ha a pasado que... por delante. Mira, otro tío de esta ballesta. Sí, qué pesados son. O sea, es menos las dos, ¿verdad? 1100 positivo menos 2100. ¡Ah! Te lo estoy diciendo que vas al revés. Sí, es verdad. Vamos a ver qué juego le puede tocar ya tenemos que ir caminando. ¡Oh! A mí me mola. Vale. No quiero decir nada. No quiero decir qué juego es. No quiero decir qué juego es. Espera, yo saco el. Vale, pues rama. Vamos a cortar ya el este. No va a poder participar nadie más. Mucha suerte a todos. 5. Espera, me tengo que desconectar si no. 4. 3. 2. Bueno, me voy a salir. Para que no oiga Darío nada. Vale. Para que Darío no oiga nada. Vale, los que estáis entrando al Discord no podréis todavía escribir nada, pero tenéis que dar un segundillo para que yo os dé permiso, ¿vale? Vale, vamos corriendo, Maragda. Ya vas tú, ¿no? Corriendo. Mira, vamos a darle permisos a. Me da miedo que se vaya. A una personita. Aquí una vía. Oye, sí, ¿tenemos porque... Gaia más cerca? No. Ahí está. ¿Estas vías de qué son? ¿Dónde vamos a dar permiso van a alguien a un pueblo, por aquí. Una aldea. A ver. Y Marada ha puesto, pero Óscar no ha puesto capturas, el mamón, ¿eh? Yo sí las he puesto. Vale. Tenemos que ir antes de que salga de noche, Maragda. Bueno, si 1100, sale de noche, ¿no? Dormimos. Y... Bueno, gente, pues, ahora cama. Vengo. Ay, aquí no puedo ponerla todavía. Pero tienes
Vale, estoy ahora yo solo. Ellos están ahí hablando con sus cosillas, sus problemas de mover al globo y todo eso. Y nada, decir que vamos a hacer ahora el sorteito. Voy a intentar poner música. Bueno, esta misma música está bien. Mucha suerte a todos los que participáis, ¿eh? Vamos a cerrarlo en 3, 2, 1. Cerrado, ya no puede participar nadie más. El juego, que lo voy a decir, es Lego Batman 3 Beyond Gotham, ¿vale? Más allá de Gotham. Y eso mola bastante porque es de los más nuevos de Batman, así que es un buen juego. Suerte a todos, a ver a quién le toca. Mucha suerte. Vamos a ello. Rappi, te echas unos bailes. Eso es. Tenemos que celebrar aquí un sorteito. Tan, 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 tan. El juego es para nadie más, ni nadie menos. ¿Qué? Suerte a todos los que participan. Suerte, 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 suerte. El juego es para. El Darío 3 chat, GG. Tiene que escribir en menos de un minuto, Darío. Darío está por aquí, en el servidor, así que me imagino que escribirá. Ahí está, GG. Has llegado, Lego Batman 3 Beyond Gotham. Gotham, como dirían ellos. GG. Taquito tu pon, tongo, toco. No, no es tongo, eh. Yo tengo los tres, dice Neko, mira. Pues este ha hecho bien que no participe. Vamos a volver con los demás. GG Darío, te has llevado un buen juego, eh. Te lo voy a dar ya, mira, para que no se me olvide. Que se ha escapado, Darío. Oh. ¿Y eso por qué? Al poner la cama, ¿no? A ponerle en del chest. No, no he puesto nada. Aquí está. Es que las riendas a veces se sueltan, ¿eh? Sí. Tenéis que tener cuidado. Es casi mejor que se pierdan. Y la pregunta es: ¿por qué no utilizáis el hidra? Porque no puedo poner el del chest todavía. Tíramelo, tíramelo. Tíramelo, puedes tirarme. Darío, ya te da la clave, ¿vale? No, creo. Sí. Vale, dice el tongo, vale, dice. Vale, ya tengo. Mira, aquí tengo. Bueno, gente, aquí voy a dejar el directo. Mira, de hoy. Más tarde, cama. En un. Yo qué sé, son las 10 y media de aquí de España. No, no, o a las 11. Sí. Haré seguramente directo de Fortnite. Un ratito para dar el pase de batalla, que yo creo que está guay. Solo para suscriptores, por cierto. Pero lo sorteamos. El de la temporada 2. O si alguien no tiene el de la 1 y quiere el de la 1, pues el de la 1 le damos, por no hay favor, problema. Dormir. Bueno, ya gente, ha sido un placer. Espero que os haya gustado, seguro que sois felices y hasta pronto. Chao, chao, chao. Sí, que queremos que duermas. Chao, chao, chao. Rápido, rápido, que quiero dormir. Por favor, duerme. Gente, ¿habéis visto la prisa que me meten? Sí. Hay que ver. Quiero dormir, por chao, favor. Chao, hasta luego. ¿Alguien te mata? Oye, el huevo ese lo he comprado. ¿Qué pasa con ese huevo? ¿Qué pasa con el huevo? Que es único, que es especial, no vas a tener, no hay ninguno que. No lo puedes conseguir en otro evento más.